Vale, pues vamos a comenzar con el desafío miércoles de sabotaje paranormal de esta semana, muchachos. El desafío de esta semana consiste en que tengo que superar partidas perfectas, identificar al fantasma, partida de dos evidencias, pero únicamente con un objeto de cada cosa. Un solo proyector 2, un solo incienso, un solo encendedor. Ese es el reto y ustedes siempre, como siempre, tienen que tratar de impedir que lo logre. Así que vamos a darle todo listo a comenzar. Y vamos a ver cómo nos va. Voy a activar las vidas de una vez. Ahí están, vidas restantes, tres vidas restantes. Tengo tres vidas. Y lo mismo que la otra vez. Si fracaso, yo tengo que pagar las 5 suscripciones, ¿vale? Pero si yo gano, ustedes tienen que hacer lo que yo les diga en alguna red social. Vale, vamos a empezar. Uf, tengo bien poquitas cosas de cada cosa. ¿Qué voy a llevar? Bueno, por lo menos 100 de cordura sí tengo, ¿no? Cámara de fotos y este coso. De estas nada más voy a tener 10. Nada más. Bueno, vamos para allá. Vamos a entrar a buscar el cuarto del fantasma y todo y a ver qué sale. Como si fuera el desfile de la semana, una cosa de cada una, exactamente. Exactamente. ¿Tenemos cartas? Creo que hay cartas, ¿eh? Y escuché actividad por acá, pero no. ¡Ay, Dios! Ya me voltearon la visión. ¿Es para acá? Sí. Según yo escuché algo por aquí. ¡Ay, Dios! ¡Aquí! ¡Uy, tenemos ya la evidencia! Esto es buen augurio para mí, ¿eh? Esto es buen augurio para mí. ¿Qué pasa? Ah, tocó esto. Vale, vale, vale. ¡Ay, Dios! Déjeme tomar bien la foto, por favor. Ya empezamos con los 20.000 canjes por segundo. Momento. Espérense. Déjenme prender el cuadro eléctrico, por favor. Gracias, qué amables. Vale, aquí está el cuarto y tenemos mucha actividad. Considero que es un talle, me voy. No, pero está teniendo actividad acá al lado, ¿eh? Está teniendo actividad por acá. No, ya prendí uno de estos. Bueno, ya me gasté uno. Voy a dejarlo aquí para no gastármelos todos de golpe. Vamos por más cosas. ¡Uy, esto va a estar fácil! ¿Cómo que va a estar fácil? No tiremos hasta la segunda partida. Recuerden que la primera partida es la más fácil de todas, ¿eh? Yo lo tengo más claro que nunca. Regularmente la primera partida es donde menos canjeos se hacen, donde menos situaciones se aprovechan y tal. Y a partir de la segunda es donde empiezan a dejar caer todo y no sé por qué. La verdad no entiendo por qué ese cambio repentino en ustedes, pero suele suceder así. Miren, aquí está el subidón de 5 niveles de MF5. Gracias por el follow, Astenic Mirror. Me remaré, sí, sí. ¿Vas a hacer el desafío de esta semana de la escuela? No creo que lo vaya a hacer, ¿eh? La verdad estuve viéndolo en el directo de Carly, que es una de las moderadoras de aquí que también hace directos. Y con amor y paz... Bueno, me quedé tieso. Ah, no, voy a tener que caminar para atrás. Con amor y paz... Se veía bien aburrido el desafío. Vale. Corre. De reversa, mami. De reversa. Este de ir en reversa tiene doble truco. Porque cuando recién... ¿Me congelaron o qué? Ah, bueno. ¿Cómo? Me quedé tieso por un momento. ¿Qué pasó con ese? Tiene como doble truco, se los juro. El de correr en reversa. Como que de repente te congela. ¿Estás aquí? ¿Eres amistoso? Ah, pero que estoy buscando evidencias y ya tengo el... Sí, ya tengo la... El MF5, lo había olvidado. Ah, pero tengo dos evidencias, claro, claro. Por eso hay que buscar más evidencias. Sí, 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 lo había olvidado. ¿Estás aquí? ¿Eres amistoso? ¿Estás aquí? Dame una señal. ¿Estás aquí? ¿Eres amistoso? Vale, no tengo nada. Orbes, tal vez. Sería una gran bendición que tuviéramos orbes en ese instante. Pero no parece que haya orbes, boludo. ¿Temperaturas? Tal vez. 2.3. 1.5. 3.2. 2.2. No hay absolutamente nada. O sea, MF5 y ya está. Dijo, tómalo, déjalo. Por cierto, nada más tengo una sal y de nivel 1. No, bueno, me quedé tieso. ¡Ay! Espérate. Dije, ¿por qué me quedé tieso y de repente me salió crucifijo toda la cara? ¿Y alguien reaccionas a los sustos? Déjenle subo más el volumen, ¿vale? Le voy a subir más el volumen. No, de ese miércoles, ¿de verdad yo quedé?
Pero bien acostumbrado a los jumpscares, ¿eh? Igual y tengo que buscar nuevos, la verdad. Vamos a buscar nuevos jumpscares para meterlos. De todas formas, ya le subí todo el volumen a los audífonos. Bueno, a girar. A girar. Y esto. Y esto. Y ya está, ¿no? Vámonos girando. El hueso, tengo que agarrar el hueso, sí es cierto. Por cierto, Rafael me está ayudando, ¿eh? Me está ayudando Rafael. No me acuerdo si la vez pasada también me estaba ayudando, pero yo lo voy a acusar con ustedes de que me estaba ayudando. A ver. ¿Qué? Ah, apagué esta. ¡Ah! Suena muy fuerte. Suena muy fuerte con todo el volumen puesto. Demasiado fuerte, diría yo. Demasiado fuerte. Y me detengo en la puerta. Demasiado fuerte remix. La verdad. Se cancela eso. Voy por otro. No, ya no tengo más proyector dots. Es este o nada. No cubre nada después de este proyector dots. Pues aquí. A tener suerte, será. Ay, Dios. ¿A quién van a banear? 2.4, 2.8. Pero no hay temperaturas, ¿eh? Está raro. ¿Está en el carro el hueso? ¡Ay, gracias! ¡Qué buena ayuda me acaban de dar! El hueso está justo aquí. Muy bien. El hueso está justo aquí. Gracias por la ayudota que me acaba de dar. Y yo, bro, muchas gracias, 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 gracias. Ahora que van a ir a Newbie. Rafael, ayudemos a Newbie. Rafael, tres doritos después, canjeo un screamer. Ay, Dios, la dualidad que viven de repente ustedes me impacta, ¿eh? Oiga, no ha pisado la sal. ¿No les parece sospechoso que sea MF5? No pise la sal y tengamos proyector dots. Y que sea un espectro. ¿No les parece esto curioso? Vale, ¿cuántas actividades va a tener esto aquí? Ahí está. Ahí está. Dos interacciones, perfecto. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿será que me da otra vez este proyector donde se me queda aquí tieso? Gracias por esa suscripción, Rexta. Bienvenido, gracias de verdad. Bienvenido con esa suscripción de Prime. Qué gusto tenerte por acá, La primera partida es la más tranquila. Recuérdate, Newbie, no te confíes, no te confíes. ¿Cómo? Ah, pero si no fue esto, lo que tocó fue acá, ¿verdad? Ya fallé una foto. Momento, voy por las cartas del tarot, creo. Sí, son las cartas del tarot. Vale, 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 vale. Vamos a dejar esto aquí. Tomamos foto. Ahí está. Muy bien. No tengo dinero para el canjeo. Lo usé con Carly. Vale, vale, vale. No, ¿cómo? ¿Cómo que lo usaste con Carly? Ah, el de Prime. Ya entendí. Vale, vale, con razón. Dije, pero si te dan uno por canal, no es como de que por canales diferentes. Utiliza otra sal mientras caza. No tengo más sales, solamente tengo una. Tengo uno de cada cosa. A ver, vamos a agarrar. La vela es muy importante. Tengo una pastilla de cordura nada más. ¿Qué onda? 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Objetivos. Evento paranormal y fantasma durante ataque. Ok. Pues vamos a llevarnos de una vez el incienso. La vela es importante para seguir tomando fotos porque es un espectro, muchachos. Perdón por llegar tarde. Buenas, Cami, ¿cómo estás? ¡Ay! ¿Por qué dura tanto el sonido? Arriba las Chivas de Guadalajara. Tengo el volumen al máximo en este instante. ¡Arriba las Chivas! ¡Arriba! No me gusta el fútbol. Prepárate, Newbie. Vale, Lazacel. Estoy preparado. ¿Qué están haciendo? Están poniendo una predicción en mi contra, ¿verdad? ¿Otra vez? Buenas, Carly. Muchas gracias por esos 104 bits. Buenas, buenas. Bien a gusto, dale. Bueno, voy a prender la vela. Por cierto, estoy aquí 20 años dando vueltas y lo que estoy esperando es interacción para tomar fotos y la partida perfecta. Vale. Ahí está.
Por favor, ojalá el bueno. Así como voy a tomar fotos. En tu contra jamás, nunca bueno. No vas a poder ni escuchar un hola de alguien en la calle por escuchar todas esas cosas a ese volumen. ¿Sí? Efectivamente. Que si ya encontré el hueso. ¡Ah! Ya encontré el hueso. Me ayudó alguien del chat, por cierto. Ay, no. En vez de tomarle foto, saqué un maldito mechero. Ah, apagó la vela. Mechero, un coso de estos. ¡No! ¿Por qué no puedo borrarla? ¿Por qué no puedo? Ahí está. Ya no puedo fallar una foto más. ¡Ay! Casi la fallo. Espérense. Espérense. Siento yo que es muy arriesgado. Me puedo mover en reversa nada más. Siento yo. Yo vi el hueso. ¿Por qué me dicen del hueso si ya lo encontré? Ya lo agarré. Carly es grandiosa. Resuelve con el pie roto. Sí, y uno aquí perfecto de salud y no hace nada. No hace nada. ¿Me están tirando los objetos? Ah, oh, no. Nada, se puedo mover en reversa. ¡Grande! Soy Nami el Gato. Muchas gracias por esos 5 meses de suscripción. Gracias, gracias de verdad, ¿eh? Se aprecia un montón. En reversa, mami. En reversa. ¡Perfecto! Tenemos tren del hype al 69%. ¡Cómo me gusta! Porque hablando de mi pata rota, no tengo idea, Carly. De repente dijeron ahí que resuelves con el pie roto. A ver. ¿Qué? ¿Dónde dejé el coso? Aquí está, mira. Ahí está. Por favor, haz más interacciones. Sóplame la vela, haz algo, de verdad. ¿Será más probable que lo haga acá? Tal vez, ¿no? Tal vez. Muy bien. Ahí está. Vamos a prender otra vez. Tengo que contar bien los cerillos, ¿eh? Porque tenemos cerillos limitados. Ya casi me duermo, ya me tomé las vitaminas. Bueno, Carly. Quedé flipando con el tema del talle que envejece fuera del cuarto. Ah, pero por cacería, ¿no? Sí, cuando es en cacería, sí. Bueno, eso al menos es lo que yo tengo entendido, que durante cacería, si está cerca de ti, envejece, pero se le aplica el envejecimiento hasta que regresa a su cuarto cuando ya terminó la cacería. Hasta que Brada soluciona, sí. Para suscribirme gratis, ¿tengo que qué? Uy, si falló una foto de la puerta, ya perdí. Para suscribirme gratis... No veo nada. Para suscribirme gratis, ¿tengo que agregar alguna tarjeta de algo? Tengo entendido que no. ¡Cristo! ¡Redentor! ¿Dónde estoy? Dejé la puerta caleidoscopia. Ay, no me alcanzó a tocar, qué buena onda. A ver, ese evento paranormal tuvo que haber pisado la sal. Y si no lo hizo, es porque es un espectro. 100%. Escapar del fantasma durante un ataque me falta. Y yo con 84% de cordura me hubiera comido esa manifestación. ¿Qué onda, mi querido panita asustadizo? ¿Me extrañaste? Buena, Chrono Souls, ¿cómo estás? ¿Es verdad que cuando es el de día abajo de los 10 grados el cuarto del fantasma? Sí, casi incluso que con 10 grados, te diría. Porque cuando es de día, todas las habitaciones están muy cálidas. Muy, muy cálidas. A ver, necesito una carta. Necesito una carta. Que me... Bueno, caminaré en reversa ahora. Necesito una carta... Que me baje la cordura o algo. Pero no encuentro mi incienso. ¿Dónde lo dejé? ¿Por acá? Aquí está, miren. Muy bien. ¿Ahora dónde corro? Otra vez para acá. Ah, ya sé qué es lo que está pasando. Le moví algo al coso. Vale. Ah, ¿pisó la sal o no pisó la sal? Ah, no pisó la sal, entonces es un espectro 100%. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo tenemos descubierto. Muy bien.
Saquemos cartas. Perfecto. Ermitaño. Lo rompí a la velocidad de la luz, boludo. No me va a contar. No me va a contar, muchachos. No me vio el fantasma. Qué idiota. Voy a tener que pasar a otra cacería ahora. Y ya me gasté el incienso. No, pedazo de idiota. ¿Qué hago acá? Esa pregunta que... Sí estoy, pero es pura genética. La verdad. Es pura, pura genética. ¡Gané! ¡Yo gané! ¡Yo superé esta partida! ¡Déjenme salir, por favor! ¡Déjenme salir! ¡Se logró! Muy bien, les hice la finta, boludo. Les hice la finta. De que, ay, me voy a esperar otra cacería, no sé qué. En el último segundo lo logré. A ver, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10. Espectro, perfecto. Vámonos de aquí. Agarré el hueso. Vámonos. Partida perfecta. Esta fue la partida más tranquila de todas. Estoy seguro de eso, La idea no es que nosotros te saboteemos, no que tú te sabotees solo exactamente. Pero pues ya sabes que aquí es arma de doble filo conmigo. Uy, la sal de nivel 2, perfecto. Esto me va a ayudar un montón. A ver. Porque esa sal de nivel 1, nada que ver. Esa salecita, nada que ver, sal de nivel 2, ahí está. Deshabilitar, habilitar, perfecto. Y ya con eso ya tenemos. Muy bien. Lo que me urge, me di cuenta, es cambiar la cámara de fotos para que no me troleen tan fácil. Me acordé, el otro día lo dije en directo, pero si utilizo la cámara de fotos de nivel 1 y utilizan el canjeo de presionar el clic derecho, pues tiene muy lento el tema este de la cámara de fotos, a diferencia de la de nivel 2 o la de nivel 3. Entonces no se puede usar tan frecuentemente y así me salvo. Ah, encendedor de nivel 2 ya lo tengo también, también me sirve. ¿Y algo más? Algo más, yo creo que es todo, ¿no? A ver... ¿Encendedor dónde está? Aquí. Perfecto. Vamos a la segunda casa, muchachos. Vamos a la Edgefield Road número 42 y a ver qué sale. ¿Agarré el, qué? Agarré el hueso. Ya le agarré el hueso al fantasma. Mil UV coins, let's go. ¿Cómo era la predicción, por cierto? Yo nunca la leí, A mí no me aparece bien qué dice la predicción. Y viene una preguntota. ¿Sí te sacaron unos 1 millón de clips por la asustada que te hiciste el sábado anterior? Sí, me sacaron 1 millón de clips, efectivamente. Efectivamente. Escuché un ruido de repente, pero... Vale, vale, vale. Vamos para allá. Oigan, ¿y los mods? Oigan, ¿y los mods dónde están? Háganse presentes, por favor. La predicción ya acabó. Gracias por los 25 bits, Sam. Gracias, gracias, gracias. Que no hay mods. Bueno, yo escojo al ganador, entonces. Tengo que prender la PC. Cámara baja 131.218. Ha comprado uno. Bon, bon. Mi primera cajita. Hola, muchas gracias, Zapka. Yo dije, ¿se compró 1.312 cajas? Cuando empecé a decir los números. Y dije, sí, adelante. Dale con las 1.300 cajas. Gracias, de verdad, Zapka. Y gracias por esa cajita. Se aprecia un montón. Gracias, 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 gracias. Y ahora sí. Y ya está, tenemos todo para entrar a la segunda partida. Muy bien, tengo todavía 3 vidas. Vamos a la segunda partida de 5, Tengo que ganar 5 partidas. 5 partidas, vamos a ver qué posición tenemos. La caja de la caja, muy bien. Vamos a prender el cuadro eléctrico. Tiene la facultad de ser oscuros y muy tétricos. Salió mal. Busquemos la habitación del fantasma, muchachos. Hagámoslo ya. Bueno, me subía no sé qué cosa, Mientras busco el hueso, ¿no? En lo que hace una actividad o algo que podamos identificar. Uy, apagó el cuadro. ¿Qué fue eso? ¿Se apareció algo en la pantalla antes de... que se hiciera el canjeo del evento paranormal, Se vio algo blanco en la pantalla en mi cara.
Yubi, ¿cómo es que uno puede ser tu mod? ¿Qué crees que no hay vacantes disponibles? Tenemos 15 mods actualmente. 15 mods. Conmigo 16 o conmigo 15, no me acuerdo cómo era, pero somos un montón. Nada más que a veces unos tienen trabajo, otros no, y así, ¿sabes? Hueso, ¿dónde está? No hay hueso aquí. Vale, por aquí abajo no hay nada que buscar, definitivamente. Porque hueso no hay nada. Poquito, sí, sí. Y chambean como el gobierno, la burocracia de aquí, ya saben, muchachos, en México la burocracia es el pan de cada día con lo que se tiene que estar lidiando. Así es, muchachos, moderadores mexicanos. Creo que no tengo... Ah, Charlie es de México, por cierto. Carly, muchas gracias por haberle regalado una suscripción a Dani. Felicidades, Dani. Ay, Dios. Bueno, es otro evento paranormal de esos. ¿Se vio blanco el MF? Y por un momento me acordé del MF que teníamos en el 2000 y tantos. Tengo hueso. Ahí está. Tenemos hueso. Ahora hay que buscar el cuarto del fantasma. Lo único que nos falta, el cuarto del fantasma. Puede ser aquí, puede ser allá. Vamos viendo, ¿eh? Hagamos un golpe de estado. Hagamos un diagonal ban, Cami. Aquí estoy, aquí en baneo. Adelante, aguacate. Dale quien quieras el baneo. Grande, Carly, por la suscripción de regalo a Rafael. Felicidades, Rafael. Y gracias, Rafa, por estarme ayudando. Tú estás de parte del bien. Tú estás del lado del bien de la historia. Y por eso te regalaron una suscripción. Supongo. ¿Cuál fue esta? Otra vez. ¿Cuánto a que la tomo así? Perfecto. Bueno, el mouse se me va hasta Narnia. Vámonos girando de regreso al camión. Para cuando le metes un mod de Granny en Phasmophobia, no sé si sea oficial y tiene mecánicas, creo. ¿Un mod de Granny en Phasmophobia? Creo que no tiene mods el Phasmo, ¿sí? Nibby, los mods no van a cobrar su quincena, exactamente. No van a reclamar esa lata de atún con 70% de soya que les doy una vez a la quincena. Tienes toda la razón. No se la ganaron este mes. 82% de cordura, muy bien. Vamos muy bien. Van a Rafa un mes. Yo no lo merezco porque pongo en conflicto al chat contra Newbie. Puede ser, puede ser. Recuerda que si... Ah, tenemos orbes. Recuerda que si yo pierdo, tengo que regalar 5 suscripciones. Posiblemente se las regale a las personas que me estuvieron ayudando en el directo, ¿eh? Así es, muchachos. Tengo mis maneras de manipular a la gente. Quizás se las regale a las... ¡Bueno! A las personas que me estén ayudando en el directo. Tal vez, no lo sé. Es una posibilidad, yo lo pongo ahí. ¡Ah! No puedo hacer nada. ¡Por favor! Libérame, gracias. Gracias por liberarme, muy amable. ¿Dónde está el MF? Ya 20 años después para el coso. ¡Uy! Es 5 y orbes otra vez. 5 y orbes. Foto al fantasma, no es necesaria. No me la conté, esta foto salió mal. Bueno. 5 y orbes. Es Raiju. Tenemos identificado al fantasma, muchachos. Efectivamente. Gracias, Carly. Gracias de verdad por el apoyo, ¿eh? Gracias, gracias. Familia del chat, es claro que yo soy el que merece subs por el más activo en este directo. Cada año me aparezco en Video en Familia. Los quiero ver llorar. Entre paréntesis, humor. Sí, sí, sí. Ubres, digo, orbes. Tenemos ubres espectrales. Y las ubres volando ahí en el cuarto, ¿no? Tenemos ubres espectrales. Incienso. Uy, tengo un solo incienso para repeler durante el ataque, purificar el área y escapar del fantasma durante el ataque. A ver cómo lo voy a hacer, ¿eh? A ver cómo lo voy a hacer. Tenemos 74 de cordura. Ya sabemos que el fantasma es un Raiju, así que voy a empezar a cazar a partir del 60 y algo. No me acuerdo exactamente cuál es el porcentaje. ¿Por qué es Raiju? Porque tendríamos que tener huellas dactilares para el Obake. Tiene aseguradas. Y como no las hay, la única posibilidad es Raiju. No puede ser mímico a pesar de los orbes porque tenemos MF5 y esa no es evidencia del mímico. Entonces vamos de regreso a hacer el coso. ¿Y mechero dónde lo dejé?
Hay que hacer que lo maten, dice Frank. A ver, dejamos esto aquí. Ahí está. Muy bien. Sales. Una, dos y tres. Por favor, písala si fueras tan amable. ¿Dónde dejé mi mechero? Aquí está. ¿Dónde dejé mi cámara de fotos? Aquí está. Bien. Oigan, algo se está atorando aquí que no me deja mover bien el mouse. Espérenme. ¿Qué hiciste el desafío? No creo que lo vaya a hacer, Carly, la verdad. Te estaba viendo en tu directo y me dio muchísima flojera hacer el desafío yo solito. O en general hacerlo, porque la escuela es de flojera los desafíos. Y sobre todo porque es... Encontrar el cuarto del fantasma es el único reto de ese desafío, en mi opinión. ¿Qué puerta agarró? Uy, esta puerta, muy bien. Ay, Dios. Hola, mi play. Hoy, pregunta seria. ¿Pregunta la seria? La única manera de saber si los orbis son verdaderos o no es buscando otra evidencia de mi mico. Sí. El desafío es un asco, jajaja. Sí, es la única forma. Tendré que conseguir el resto de evidencias o... Si en cacerías tienes como comportamientos diferentes en cada cacería. Tipo, de repente va bien extremadamente rápido y de repente va extremadamente lento. No se sabe bien qué es en cada cacería. Dijo por ahí, Cami, que es fácil el desafío. Yo imagino que sí, pero el desafío en general me da a mí mucha flojera. ¿Por qué? Cuac, 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 cuac. Ah, y me apagó la luz. Muy bien. Cállate, boludo. ¿Puedes pisar la estúpida sal de verdad? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Fue Angie. Me salió que fue Angie. Fue Angie. Angie... Me diste tremendo infarto. Espero estés feliz. Espero estés contenta. Espero te sientas orgullosa de este comportamiento. De verdad, ¿eh? ¡A votar! ¡A votar! A ver. ¿Dónde me voy a esconder? Es la pregunta clave aquí. ¿Dónde me voy a esconder? ¡Ay, no! Vámonos. Es que se me olvidó checar la tabla de actividad. Algo muy importante aquí en la tabla, de verdad. Se me olvidó algo aquí. Ahí está, perfecto. Muy bien. Hasta se cortó el micrófono del susto. Déjense los pongo bien para que no se corten los gritos, miren. Ahí está, ya le quité la reducción de ruido de fondo. Puedes pisar la sal, fantasmal toque, mi rey. Sí, pisa la sal a la orden, ¿Te asustaste más con una Kitty que con las imágenes horribles? Sí, es que suena muy fuerte, de verdad. No sé si es la edad, pero me dio mareado eso. Imagínate cómo estoy yo después de 20 jumpscares y 40 vueltas al planeta Tierra. A ver, ¿cómo haremos esto? ¿Cómo haremos esto? Tengo que hacer un montón de cosas de cacería. Tengo que hacer un montón de cosas. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Es un cabezónico. Un cabezudo. Está cabezón. No me puedo mover. Mira, Angie está al acecho. Está preparada para vencerme en esta ocasión, ¿eh? Pero lista. Para reventarme la cara. Ahora caminar en reversa. ¿Cómo le haré? Aquí.
Ya solamente tengo que sobrevivir a esta cacería. Y se acabó. Perdón. Pues fue para abajo. Me dolió el hombro derecho a hacer eso, ¿eh? He de aclarar. ¡No! ¡Me mataron! Mentiri. ¿Ya acabó? ¡Ya acabó! ¡Perfecto! Ahí ya tengo el hueso. Muy bien. ¡Vámonos! Partida perfecta una vez más. No había que purificar la habitación. Se logró purificar la habitación. Hola, Nibio. Ahora tendré tiempo para verte. Tuve un accidente de tráfico en el que me rompí 3 huesos del pie. Ahora recuperarse viendo a mi cazafantasmas favoritos, Pompino. No sé por qué aquí todo el mundo se está rompiendo los pies, ¿eh? Pero a Carly le pasó lo mismo, nada más que ella ya está saliendo de recuperación, tengo entendido. ¿Qué pasó? Me apagaron la luz. Se moría de verdad, ¿te imaginas? Una carta que te haga usar el micrófono. Ojito, esa estaría muy buena, ¿eh? La voy a agregar a las sugerencias. Déjala, pongo de una vez. La pongo. Carta que active el micrófono. Y nada más lo asocio con la tecla esta que tengo para activar y desactivar el micrófono. Creo que haría muy bueno, ¿eh? Que era muy bueno. ¡Vámonos de aquí! Partida perfecta otra vez. Denle bar a los que se rompan el pie, dice Adanov. Sí puse el fantasma, ¿verdad? Sí. ¡Partida perfecta! Llevamos 2 victorias, muchachos. 3 más y lo consigo. Esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Yo lo puedo oler, lo sé. Lo veo, lo siento. Lo puedo oler. Esta es la buena. Va a ser la primera vez que yo gane en estos desafíos. La primera. ¡Grande, Carly! Muchas gracias por regalar una suscripción a El Pompino. Gracias, gracias, de verdad. 1, 2, 3, 4. Yo ya estoy mucho mejor, gente. Ah, bueno, a Aguacate se le cayó la casa encima. Básicamente. ¿El próximo qué? El próximo día de comunidad debería de ser martes. Vale, vale, vale. Es lo que más dicen que martes, ¿eh? Es lo que estoy viendo que más... Se van inclinando más a que sea un martes. La verdad. Entonces yo creo que sí. Pudiera ser martes día de la comunidad, ¿eh? Día de la comunidad 1 el martes, día de la comunidad 2 el sábado. Uy, ¿tocó esa ventana? Uy, estoy girando. 5 otra vez, ¿qué pasa? Tengo un trato con el diablo. Tenemos MF5. Ahí está, ya me puedo mover libremente. Voy a prender el cuadro eléctrico porque aquí arriba no está, ¿eh? Ay, su para mí se me abrió el coco. Ah. Ay, miren, creo que medio me puedo mover aquí así. Medio me puedo mover así. Solo es pensar al revés. Si quiero ir a la derecha, tengo que darle a la izquierda. No, si quiero ir a la izquierda, tengo que darle a la derecha. Si quiero irme a otro lado, tengo que darme al otro lado. ¿Dónde estoy ahora? Gracias. Oigan, y pero si el día de la comunidad del martes jugáramos también otros juegos, ¿qué les parece? Tenía pensado que jugáramos Lethal Company. ¡Ah! Se aparece el fantasma enfrente de ti. Es lo que se ve. Yo pensaba que era otra cosa. Algo blanco. Jugáramos otro juego, por ejemplo, el Devour. Por ejemplo, el Lethal Company. El Murky Divers. Cosas así. Sí, ¿verdad? Estaría cool. Estás a 167 follows de los 2000. ¡Ay, Dios! 167 follows de los 2000. Ojito. De los 20,000. Ahora que los 2000. Muchachos, si están aquí y no me han seguido, denle follow ahorita en este instante. Cada vez que den follow, les hago un mini ashi ashi. ¿Qué les parece? Los próximos 10. A ver. A los próximos 10 les hago un mini ashi ashi. Uy. Bueno, ¿qué haces, Cami? Eso no es justo. Ashi ashi. Igarashi ashi ashi. Ashi ashi. Igarashi ashi ashi. Ahí está. Cabe quitando y poniendo el follow nomás para convivir. ¿El hueso lo agarré? Ah, sí, lo agarré y luego entrando. ¿Qué pasa?
Por ahora lo estoy pasando regular, pero ahí vamos. Mi pleito también. Ah, ah, así, así. Y gracias, así, así. Ah, ah, así, así. Y gracias, así, así. Ya van dos, ¿eh? Little Pop. Ah, ah, así, así. Y gracias, así, así. Ah, ah, así, así. Y gracias, así, así. Mary Javi. Ah, así, así. Ah, ah, así, así. Y gracias, así, así. El Pompino dejando. Quitando y poniendo el follow otra vez. Ah, ah, así, así. Ya basta. Así. ¿Cuántos me faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unos 3. Así. Porque pueden girar mi pantalla de la nada. Así. Uno más y ya. Así. Y gracias, así. Ya está, ya cumplí los 10, ¿eh? De esos 10, 7 fueron de gente que ya me seguía y que quitaban el follow para canjear el así gratis. ¿Qué pasó? Me disocié y no sé qué está pasando. Yo prometí un así por cada nuevo follow de los siguientes 10. Y bueno, me empezaban a dejar de seguir y a seguirme de regreso para canjear un así gratis. Bailenos bien. Voy a poner el ashi-ashi porque el día de hoy está desactivado. Lo voy a poner nada más para hacerlo bien. Nada más denme chance porque tengo bloqueado todo. Ahí está. Ashi. Yubi acaba de invocar el Ashi Ashi con 250. Ahí está, tremendo Ashi Ashi. Muchas gracias a Ando por esos 250 bits. Gracias. ¿Por qué está activado? Porque, como que qué ricas piernas. Oigan, ténganme respeto. De verdad, uno nada más enseña medio centímetro de talón con varices y ustedes ya están pensando con pensamientos oscuros, de verdad. A ver, me llevo termómetro, proyector y coso. Está desactivado porque se me hace demasiado rotísimo para utilizarlo en el día de hoy de miércoles de sabotaje. Siento que está muy roto. Cerate bien, muchas gracias. Le doy con toda la pierna. Yo no me salto el día de la pierna, ¿eh? A ver. Yo lo único que pienso cuando hago pierna es... Es un canjeo, jeje. Yo lo único que pienso cuando hago el día de pierna es, uy, esto sirve para que los ashi-ashis tengan más valor, para que tengan más valor. Ese es el valor. 1.4, se me hace raro que tenga 1.4 grados aquí, se me hace rarito. Bueno, es el 5, ¿no? Ya sabemos que era 5, pero necesitamos otra evidencia aparte de eso. Ay, ¿eso fue el proyector Dots o fue mi vaporcito de la boca? Estoy tieso. No me puedo mover. ¿Cómo se compran las cajas? Comando Dixper. Signo de admiración. Signo de admiración. Signo de exclamación. Dixper. Quedé tieso. Uy, tocó la tecla. La cámara más lenta del viejo este, de verdad, Acaba de pasar otro proyector 2. Jaime Salazar 89 ha comprado uno. Grande, Jaime, muchas gracias por esa cajita. Gracias. A ver qué te toca. Vamos a ver qué te toca. Parecía vapor de mujer, ¿sí, verdad? Era Dots, dicen. Bueno, ya vamos a empezar con las trampas del Dots. Si es Dots, hazlo en este instante. Por favor. Te lo agradecería mucho. Si vas a mostrar las piernas así haciendo el ashi ashi, lo voy a canjear todos los directos una vez por directo. Oigan. Adelante. Oye, Nibi, dime, Carly. Era Dots. No sé si era Dots o no. Yo no sé.
Yo no confío. Yo no confío. Hola, Nivi. Saludos desde Argentina. Sos el mejor. Gracias, Tommy Pica 5555. Saludito hasta Argentina. Tremenda bola. Vamos por cosas para los objetivos. Y me falta todavía libro de escritura y eso, porque no sé si sea proyector dots o no. ¡Proyección! Me quedé ciego. Ya no confío en tus dots. Bueno, desde el día que les dije así, muchachos, ustedes descubren al fantasma. Vieron, acaba de pasar dots. Resulta que no era un dots, era una mini manifestación como de medio microsegundo que apareció enfrente de mí. Oigan, de verdad, ese día sí parecía un proyector dots, no lo puede negar. Parecía como que había pasado medio segundo, pero eso. De posición maldita todavía no sabemos qué tenemos, ¿verdad? Sí, el muñeco de vudú. Vale, voy a llevar crucifijo, incienso. Me voy a tomar unas pastillas para el coso y uno de estos. Porque ya tenemos bien poquita cordura, ¿eh? Descartamos Sony, por cierto. ¿Cuántos bits para que bailes el gallinazo? Oigan, ¿y si metemos 251 y ponemos el gallinazo? 251 bits y el gallinazo. Pero es que no me sé los pasos. O sea, sería aprendérmelo totalmente. Miren. Nada más que el paso del piso, como que te lo voy debiendo, porque las rodillas como que no me van a dar para mucho. Vale, vamos para allá. Arriba, gallinero. Bueno, me dejaron tieso otra vez. A ver, a lo mejor hay temperaturas otra vez. Hostia, chaval, no alcanzo la cámara. ¡No alcanzo la cámara! ¡Ah! Ahí está. Me hizo prender el cuadro eléctrico otra vez, ¿eh? ¡No me la contés, Carly! A ver. A ver, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Nada, deja checo los pasos. ¿Dónde está mi teclado? Aquí está. A ver. ¿Es así? Momento, ¿eh? Y luego al piso. Sí, sí se los hago. Espérenme, ahorita les pongo la música. Nada, estaba practicando los pasos. Espérenme. Ahí va. Mucho, oigan, y si yo lo practico y si lo hacemos de 251 bits el canjeo a partir de ahora. Ay, me cansé, boludo. Como que tú me ni requests para hacer clips. Y ese baile de apareamiento, es que es el baile del gallinazo de Mayito. Miren. Tantito cardio, ay, me cansé, eh.
todos en el chat cortejados, exactamente. ¿Qué haces, Divi? Nomás aquí, cumpliendo lo del gallinazo. Ahí está. Vale. Vamos de regreso a la silla, ¿eh? ¿Por qué cansa tanto esto? Les digo que no me cansa tanto hacer caminador en el gimnasio que bailar, ¿eh? Nunca en la vida me arrepentiré de venir para Twitch y poder tener la bendición de verte bailar así. Es lo de hoy. Lo de hoy es bailar el gallinazo otra vez. ¿Estás aquí? Dame una señal. No me escucha ahora, ¿eh? ¿Estás aquí? Dame una señal. ¿Eres amistoso? No contesta, ¿eh? Vamos a dejar este más acá. Momento, ahorita veo el coso. Ahí está. Necesito una cosa más para la evidencia. Necesito una cosa más para la evidencia, el gym no te está sirviendo, panzón, no comas. Uno mueve la guata. ¿Qué es la guata? No sé qué es la guata. Le pregunto, ¿eres gay? Ahorita le pregunto. Voy a poner la idea así, por favor, ¿eh? Agregar el gallinazo y 100% aprendérmelo. Oye, ¿cuántos streams llevas? ¿Ya pasaste los 250 streams? Humber K en 1 ha comprado 2 Bone Basic Crate. Venga, muchas gracias. Humber K en 1 por esas 2 cajitas. Se aprecia un montón. Gracias, gracias de verdad. ¿Ya pasaste los 250 directos? La verdad no tengo idea. No me acuerdo ni siquiera dónde chequé esa vez. ¿Guata es igual a panza o barriga? Vale. Sí, es que uno mueve todo en ese momento, ¿eh? Ya nada más necesitamos saber qué fantasma es. No tengo la otra evidencia. Dejé la cámara de video ahí, sí, mira. No, me la empujes, boludo. Si nos quedamos aquí podemos ver si es proyector dots o no, ahora sí, en serio. ¿Saben? Llevabas 241 para septiembre. A ver, déjalo, reviso. Creo que era en Twitch Tracker, ¿no? Twitch Tracker. Creo que ahí puedo checar cuántos directos llevaba. Más o menos. Newbie con doble Y. Porque me robaron el newbie original. ¿Dónde será? ...248 de 2115 días... ...248 directos... ...no sé si cuenta el de hoy o no... ...si cuenta el de hoy serían 249... ...eso quiere decir que el siguiente sería el 250... ...posiblemente, ¿eh? ...posiblemente... ...ya casi 250 directos, exactamente... ...me está empuje y empuje la cámara del fantasma, de verdad... ...cuídate, cuídate... Cuídate, Cami, descansa. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, ¿eh? ¿Viste una pelucita volar aquí? A ver. Tal vez, ¿eh? Porque los orbes están recientemente muy bugueados. De repente spawnean como en paredes. Y nada más puedes verles la puntita tantito. Pero no parezco observar nada. Buenas, Tomás, ¿cómo estás? Gracias, Cami. ¿Qué otros países pudiste visitar? Si es que has visitado. No he visitado ningún otro país en mi vida con trabajos. He visitado otros estados de mi país. La verdad. Soy muy sedentario. Muy de quedarme en casita a jugar videojuegos. A ver series. Por cierto, ya vi toda la de Heartstopper. La temporada 3 está buenísima. ¿Qué onda con esa cosa? Te da depresión de que no tengas algo así en tu vida. De verdad. Da depresión. ¿Ya somos dos, Nibi? Sí, casi no salgo a nada. Ya que estamos con el gallinazo, ahora te falta agregar al chacal de la trompeta. Tenía una canción, si no mal me acuerdo. ¿Qué es eso del chacal de la trompeta? A ver. Generalmente eso solo se encuentra en Grindr. A ver, el chacal de la trompeta. Ya para ir a mimir otro gallinazo a los chat. No exige jefe. Vale. ¡La gallinero!
Porque eso cansa tanto. Lo que más me cansa es aventarme al piso. Ya me decidí no aventarme por completo, de verdad. Ulix 246, muchas gracias por ese Prime. Gracias, Carly, por los 251 bits. Espero que te haya gustado el gallerazo. Ay. Sí se nota el gym en tu gemelo. Muchas gracias, Rafael. Gracias, gracias. Efectivamente, le estoy dando todo el gimnasio. A ver, ¿cuándo el Chuntaro Style? El próximo sin playera. Vamos viendo. Vamos viendo, vamos viendo. Ese es 5, definitivamente. Ya estuvimos aquí media hora a punto de resolver la partida. Sin obtener la última evidencia, muchachos. ¿Será escritora fantasma? ¿Será... será melón? ¿Será sandía? ¿Será la... del otro día? Yo lo sabía. Yo sabía que venía un canjeo. Lo sabía, pero lo sabía. Lo sabía. No veo nada. ¿Dónde estoy? ¡Ay! Espérate. ¿Dónde colocaré la sal, por cierto? Me da miedo ir para allá. 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 Gracias por los 250 bits. Efectivamente. Bueno, no puedo mover el mouse ahora. No, me la contés. No hagas cacería aquí, por favor. Porque voy a llorar, hombres. Lágrimas de verdad, blancas de verdad. ¿Dónde me puedo meter? ¿Aquí? Aquí. Porque ya viene otro canjeo. Estoy seguro de que viene otro canjeo. Estoy seguro. ¿Dije segura? También. Le están dando más cardio de lo normal, se nos va a petatear. Sí. Yo digo que el fantasma es newbie. Vamos viendo. Cacería, ¿eh? Tiene velocidad normal. Sí, no es velocidad normal. Siento yo que es velocidad normal. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Momento! ¡Momento gamer, eh! ¡Momento gamer! Y sola sal, no es espectro. Momento gamer. Gamer moment. Boludo. No puedo mover la cabeza. Nibi, ¿probarías una empanada? Sí. Bueno, aquí venden empanadas, pero no creo que sean iguales a las que tú te refieres, quizás. ¡No me la contés! ¡No me la contés! Medio segundo más y quemaba el incienso. Medio segundo más y me iba con la partida perfecta. Ay, Dios. Ay, Dios. Y si era Proyector Dots, Neon Roger, Spectro, Neon Noni. No sé qué fantasma era, la verdad, ¿eh? ¡No me la contés! Era un espíritu, aparte de todo. Tenía escritura fantasma o alguna tontería así. Ay, Dios. Perdí una vida. Perdí una vida. Estuve tan cerca. Tan cerca. ¿Dónde está el coso? Tan cerca. No me la contés. Me quedan dos vidas nada más y tengo que ganar tres partidas más. Ay, Dios. ¿Quién fue el del canjeo? ¡Felicidades a los ganadores! ¡Felicidades! estimo que no se refería a empanada de comida. ¡Ah, vale! Vale, vale. Bueno, vamos a superar este momento. Considero que es hora de pasar a la siguiente partida. Me quedan dos vidas. Tengo que ganar tres partidas más.
tengo que cambiar mi estrategia. Definitivamente tengo que cambiar la estrategia porque siento que es muy predecible cuando yo voy a llegar al final y ya me pueden matar y todo. Siento que es muy predecible, así que vamos a ver si logro cambiar las cosas en esta partida o no. Vamos a ver. Gallinazo para celebrar. Bueno, otra vez el gallinazo. Por favor, muchachos, era una prueba nada más el gallinazo, pero bueno, iba otra vez. Era una prueba nada más el gallinazo, pero pues ahí voy otra vez. A ver el video que estoy usando de referencia, porque es el donde supuestamente se le cae la bolsa de cierto polvito blanco a Mario Besares en mitad de show. Entonces cada vez que acabo está tirando la bolsita ahí, en el piso. El gallinazo resultó ser todo un éxito, jajajaja. Me encanta el gallinazo, muchachos, de verdad estoy sudando. Estoy sudando a la gota diversa, la gota de cuerpo diverso. Ay. Vale, vamos para allá. Gracias, Adanov, por esos 251 bits y gracias, Miplay, por esos 70 bits. Gracias, gracias, gracias. Ya me cansé. Vamos para allá. La gota diversa. Voy a bajar más de peso con bailando el gallinazo y el ashi-ashi que yendo al gimnasio, yo creo, Yo creo que sí. Uy, tenemos la mano del chango. La mano del chango. Hola, Nibis, saludos de Buenos Aires. Saludos, Varian, ¿cómo estás? Esa es mi omnívora devoradora de VIX. Gracias, gracias, gracias. Lo estoy dando todo, lo estoy dando todo. Vamos a buscar bien el cuarto, porque aquí en este mapa es como medio curioso buscar el cuarto. Por el tema de que... sí, ¿saben? No, casi siempre me toca el fantasma aquí abajo, en el sótano. Newbie, me banearon en el chat injustamente. Yo no estoy a cargo de los baneos. Cualquier queja, mándase la moderación y ellos sabrán qué hacer. Yo trato de ser como que muy profesional al respecto. No, ¿por qué te banearon injustamente? Paren con el gallinazo que para el próximo se nos muere el chat. Sí, posiblemente. A ver, ¿dónde están los huesos? ¿Ya agarra el hueso? No, mano de mono. Me hizo encontrar el hueso. Me pareció escuchar actividad. ¿Hubo actividad ahí? Espérate, ¿cuando me hicieron así no hubo actividad en este cuarto? ¿O estoy loco? Lo confundí con que era el canjeo. A ver. Sí, es aquí. Espérense. Pensaba que era parte del canjeo, pero no puede provocar actividad el canjeo. Bueno, quedé ciego. Está haciendo el ejercicio del mes, sí. Me baneaste de tu corazón injustamente. Pero ¿cómo estás baneado, Camilero, si al mismo tiempo estás escribiendo? No tiene sentido eso. No puedes estar baneado y escribir al mismo tiempo. ¿Y el hueso? De pura casualidad, ¿no lo vieron? Acuérdense que puede que le toque la suba a los que me estén ayudando, ¿eh? Puede ser, yo nomás digo. Yo nomás digo, yo nomás aviso. Pudiera. Ay, aquí estaba aquí entrando el mapa luego, ¿qué pasa? ¿O que no lo vi? No lo vi, para nada. Ya no vale su ayuda. Si me ayudan ahorita ya no vale. Eagle Zone, muchas gracias por ese follow. Y también a Nick Snatch, muchas gracias. Vale, vamos a dejar todo esto aquí y regresamos. Hola, Kairila. Nomás le viene estate quieta a la guagua. A la guagua.
Saludito desde España. Saludos, Adri Siso. Saludos hasta España. No puedo creer lo que me estés viendo de España. ¿Son como qué? ¿Como a las 4 de la mañana o qué hora es? ¿Como 4 y media de la mañana casi? Increíble. Es un montón. 4 de la mañana, sí. No fue van, fue timeout. Ah, vale, vale. ¿Qué es mejor, la linterna ultravioleta o la barrita? La barrita, yo creo. Porque no se detecta y la puedes usar para ver en la oscuridad. Y es infinita la luz también. A girar. Tenemos Orbis. Pongamos atención. Creo que no. ¡Ay! Ya dejé de girar. 1.9. 1.2. 2.1. Me da como que va a ser temperaturas heladas, ¿eh? Se cancela. No hay nada. Vale, vamos por más cosas. Ahora denle van por quejarse. Denle van por oponerse al régimen. Yo lo veo, ya está cooperando. Ella ya está cooperando. Recuerden que aquí es una dictadura y no es una democracia. Aquí no es justicia, aquí es lo que sea que se mande desde la cadena de mando, desde las arriba para abajo, pirámide. ¿Feudalismo? No. ¿Feudalismo? Hace mucho no veo un mímico. Yo también tiene rato que no veo ser un mímico, la verdad. Patrón, algún día hará una juntada con sus fans. Habíamos platicado de ese tema y salí funado, la verdad. ¿Se acuerdan cuál fue mi respuesta? A ver si la recuerdan. ¿Estás aquí? Dame una señal. ¿Eres amistoso? ¿Estás aquí? Person died. A person died. Spirit box. Toc, toc. Tenemos ultra V. Ultra ubres, muchachos. Ultra ubres. Muy bien, vamos de regreso. Ya tenemos las dos evidencias: Spirit Box y ultra ubres. Ente, polter, mímico. No, Orbes no puede ser mímico. Polter o ente, ahorita lo sabremos. Gracias Beyoncé por dejarnos ver al newbie. Gracias Beyoncé. Buenas, J del Valle, ¿cómo estás? Que los fans dan miedo. No. Dijo que no porque le caemos mal. Yo no dije eso. El día de hoy una mujer muy poco prudente casi me choca con su auto mientras iba en moto. Solamente miraba para el lado izquierdo suyo. Menos mal iba despacio. Ojito, es muy muy peligroso. Y sabes que hay toda una cuestión con el tema de las motos y los carros y eso. Primero, siento que hay un estigma muy fuerte hacia los motociclistas. No sé si sea justificado o no. La verdad, desconozco porque yo no manejo. La otra es que es verdad que muchas veces no los ven. No los ven porque es más pequeño el transporte, ¿no? Es más pequeño, entonces es más complicado de ver. Entonces existen un montón de situaciones y la verdad ya no me meto en ese terreno porque me van a funar otra vez. Es cierto. No, yo la verdad no manejo ni nada, entonces. Es que le damos homofobia. Bueno. ¿Prefieres moto o auto? Yo la verdad por seguridad preferiría un moto. No, un moto. Un auto. ¿Cuántas partidas ganadas llevo? 2. Me faltan 3. Me faltan 3 por ganar. Ustedes han ganado 1. Sal. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Me llevo el incienso una vez. Tengo 86 de cordura. Yo creo que no, todavía no hace falta. ¿Hace falta foto al fantasma? No. Testigo de evento. Sensor de movimiento. Y evitar que el fantasma ataque usando un crucifijo. Perfecto, perfecto, muchachos. No hace falta cacería. No hace falta tomar foto al fantasma. La tenemos re fácil en esta ocasión. Y completamente al azar, ¿eh? No es como que yo esté escogiendo partidas que me convengan. Ya agarré el hueso, Danger. Se contradecía, solo eligió la moto, sí. Uy. ¿Aquí?
Aquí queda mejor, ¿no? Sí. Vamos a apagar este. Vamos a voltearnos la pantalla un momento. A todos pongan atención a su pantalla. ¿Se marean? Ahí está. ¿Qué arde? ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, la sal. ¿Hay espectro? No. Ahí está. ¿Te arde? ¿Te arde? Mechero. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Voy a desactivar esto. Voy a apagar esto. Y voy a quedar afuera porque detesto el sonido. Muy bien. No sé qué empujaste. No me importa, la verdad. Si crees en fantasmas, yo no creo, pero no voy a decir que es imposible que existan. Por Dios, exactamente la misma situación que tú. Uy, muy bien. Ahí está. Tres sales pisadas, solo me faltan tres fotos. Muy bien. Por favor, fantasma, manifiéstate, si fueras tan amable. Peluchín, ¿qué te pasó? La divertida de su vida que se está dando Peluchín, ¿eh? Fiesta, salsa, quinceañera, baila, siente el ritmo, ponte a sonreír, ven conmigo. Interacción de tres, muy bien, una más, una más. Apostemos para ver quién es el... quién adivina el fantasma. Vale, vale, pudiera ser. Buenas, Kirigan, ¿cómo estás? Perfecto, perfecto. Todas las fotos. Sensor de movimiento, crucifijo. Evento paranormal. Ya nada, necesito que se manifieste el fantasma. Es todo lo que necesito. Escupí, perdón. Cállate, boludo. Vamos a ver si de pura casualidad eso es un polter. Si de puritita casualidad es un polter. Ahí está. Si no, no debería empujar múltiples objetos. Si sí, debería hacerlo. Se manifiesta, tomamos fotos, hacemos el objetivo y todo. ¿Cómo? Newbie, mi novio se rió de mí, me dijo Krillin porque me pelé toda la cabeza, soy mujer. Ponte seis puntitos aquí. Ponte seis puntitos en la cabeza para completar el cosplay. Ya tienes disfraz gratis para Halloween. Sonaré desquicio si digo que soñé con mi perro fallecido y me decía que lo deje ir. Encima me aferraba a él y decía que no estaba lista para soltarlo. Yo creo que es la manera como de tu cuerpo de tratar de lidiar con la situación, ¿no? De tu mente. Yo también soñaba cuando mi perro había fallecido, soñaba bastante con él. Y y despertaba llorando, de verdad. Porque era como de que, ay, tiene un montón que no te veo. Porque nunca soñé así de que algo similar como lo tuyo, sino yo soñaba que me despertaba así y que lo veía y que tenía que darle de comer, de tomar agua, de sacarlo a pasear, porque llevaba siglos sin sacarlo a pasear ni nada, ni darle de comer ni nada. Y yo así de, ¿cómo puedo ser tan irresponsable que no te cuidé todo este tiempo? Y y de repente ya me despertaba y resulta que pues sentía eso, tenía esa sensación, porque pues ya llevaba meses, ¿no? Que había fallecido mi perro. Entonces por eso tenía la sensación como de que no lo había cuidado desde hace mucho tiempo. Pero es como que nuestro cerebro tratando de lidiar con la situación para hacerlo sentir menos mal. En México se festeja Halloween, se festeja Día de Muertos y Halloween casi la chaviza. La chaviza es como de que hagamos Halloween para tener una fiesta extra. Te cuento un chiste, ¿cuál es el corte de pelo más caro? Vamos viendo el coso este. Vamos viendo. No sabía, pensaba que no le daban importancia al Halloween. Sí,
Sí, yo sí conozco mucha gente que lo celebra. Mucha, mucha gente lo celebra. El Halloween. Yo siento que este fantasma es un fantasma, ¿eh? No hace nada. ¿Eh? Nani. Nani desca. ¿Ah? ¿Ah? ¿Vale? Bueno. Ay, mis oídos. Escucha re fuerte. Acá en la frontera se festeja Halloween. No todos, pero sí es común ver. Vale, vale, vale. No, aquí en la CDMX también se festeja bastante, sobre todo en antros, en fiestas y todo, se hace muchísimo Halloween. Muchísimo, muchísimo. Evento Panamá del Crucifijo. Y son más los niños, bueno, también los adultos, ¿no? Pero yo siento que principalmente los niños son los que celebran Día de Muertos para ir a pedir su calaverita, que es ir a casa por casa a pedir dulces. Aquí no es de dulce o truco, sino que es me das dulce o nada. No es como que vayamos a hacer algo al respecto. Testigo de un evento paranormal, crucifijo. De verdad, este fantasma no va a hacer nada. Yo creo que voy a tener que forzarlo. Y no quiero hacer eso porque... porque... la tengo facilísima. Nada más necesito que se manifieste el fantasma de forma natural. Y es todo lo que tengo que hacer. Es todo lo que tengo que hacer. Que se manifieste de forma natural el fantasma. Es todo lo que tengo que hacer. O que conseguir. Dejamos esto aquí, me voy bajando la cordura un poco, ¿no? Aquí, miren. Bueno, a girar. ¿Cómo celebras el Día de los Muertos, Nibi? Para mí, al ser chilena, me subo a la mesa. No puedo subir el mouse porque está girando mi mouse aquí en el chat. Me resulta muy interesante y bonito cómo lo celebran los mexicanos. Aquí yo, en nuestra casa, hacemos una ofrenda. La verdad es que... no tenemos realmente seres cercanos que hayan fallecido todavía, así que no le ponemos ninguna foto de nada, pero se les pondría una foto como un tipo de altar con una ofrenda, ya sabes, comida, las cosas que le gustaban a la persona que falleció, y tal. Yo lo que hago es hacer una ofrenda a mi perrito muerto. ¿Qué pasa? ¿Por qué está rebotando la pelota? Yo le hago una ofrenda a mi perrito que falleció, una ofrenda pequeña, y eso, y hacemos comemos pan de muerto, está bien rico. Chocolate caliente. Cosas así. Excelente. Excelente. Tenemos el evento paranormal, muy bien. ¿Bola? ¿Bola? No, nada de bola. Dulce o balazo, exactamente, aquí es dulce o balazo. ¿Cuándo sacarán más fantasmas? No tengo idea, ¿eh? ¡Buenas, Yasmin91! ¡Olú! ¡Olú! ¿Cómo estás? Gracias por esa suscripción. Bienvenida de regreso, Yasmin. Gracias, gracias, gracias. Play Disaster ha comprado 11 Bone Basic Crate. Newbie y Temed, que disfrutes las cajas XD. Bueno, a disfrutar las cajas entonces. Grande, grande, muchas gracias, Play Disaster, por esas 11 cajitas que acabas de comprar. Se aprecia un montón, un montón. Y bueno, a ver qué canjeos se tocaron. Ojalá te hayan tocado canjeos buenos o malos, porque si no voy a perder yo el coso. ¿Qué es evento bola? Es cuando aparece una bola, como un tipo vaporcito, que se acerca hacia ti y al final suena un coso. Suena un efecto de sonido como tétrico y terrorífico. ¿Cuántos bits para que te vistas de Astolfo el Femboy? A ver. ¿Astolfo? No debí buscar eso. No debí haber hecho esa búsqueda. Cerramos. Y nos olvidamos de esto por el resto de nuestras vidas. Ahí decía. Ahí decía, yo busqué y creo que hice mal. El Dixper no tiene mi nombre actualizada. Ah, fuiste tú, Kairi. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Gracias, gracias. ¿O quién fue? ¿Sí fuiste tú? ¿Sí fuiste tú, no? ¿O no fuiste tú?
Pero ni vicio, hasta lo fue lindo. Pero lo que me pareció era puras imágenes censuradas. ¿Qué pensaban que iba a ver o qué? ¿Cómo se supone que iba a ver algo yo? La que compró las 11 cajas sí fui yo. Vale. ¡Lo logramos! Todo se trata de paciencia, muchachos. Todo se trató de paciencia en esta partida. Tenemos nuestra tercera victoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El fantasma es un mímico. Vámonos de aquí. Todo lo que tenga la palabra femboy significa peligro. ¿Por qué, Lonely? ¿Te sientes particularmente vulnerado, en riesgo tal vez, de verte en una situación que quizás tu subconsciente te está pidiendo? Hay algo ahí que hay que analizar, ¿eh? Muchachos, es un mímico porque tuvimos orbes. No sé si los vieron por ahí en la cámara de video. Es un personaje de un anime newbie. Si es censurado es porque buscas algo del estilo. Ah, ok. Entonces porque busqué femboy aparte de Astolfo, ¿no? A ver, entonces busquémoslo así. Astolfo. Ah, vale. Cierto. Dice que es del anime Fate. ¿Qué? ¿De qué anime es esto? ¿Type Moon? ¿O no? ¿O Fate Apocrypha? ¿Cuál de los dos? Fate Grand Order. Bueno, no entiendo nada. ¿Sí fue partida perfecta? Sí, partida perfecta, increíble. 3 victorias, me faltan 2 más y lo logro. Muy bien. Vamos a la Grafton Farmhouse, a ver qué tal sale aquí. Nací por mi madre, moriré por los femboys. Si es peligro, yo lo tanqueo. Bueno, Nelcar. ¿Sabes? Un día pensé que otra cosa que deberían añadir sería buscar un objeto que esté apegado el fantasma y una vez que lo tuviera se hiciera más agresivo. Sería muy buena integración, ¿eh? Muy buena integración. Vale, vamos a hacer el coso. Vamos a buscar el cuarto del fantasma, el cuadro eléctrico, el hueso, el escondite, la posesión. Todo eso es importante. Felicidades a los ganadores de la predicción. Se ganaron 3 puntos. A ver. Cuadro eléctrico. Ahí está. Tenemos encendido el cuadro. Tenemos que buscar la posición del hueso y todo el coso, ¿eh? Así que pongamos atención porque pudiera estar aquí, pudiera estar en otro lado. Vamos viendo. Hola, Paola, ¿cómo estás? Yo siempre he confiado en Newbie. Gracias, Paola, muchas gracias. Escasea. A ver si es cierto, la opción 1 es... Sí, yo confío, vale. Miren, hay mucha confianza hoy, ¿eh? 4.480 puntos a que sí, yo confío. Increíble, gracias muchachos. Al parecer esta semana sí me están creyendo lo de jugador profesional, ¿eh? Ya saben que yo cuando digo jugador profesional es un chiste nada más. No me siento un jugador profesional ni nada de eso. Jugué un torneo de Phasmophobia. Yo agarré y dije, voy a ponerle como título profesional de Phasmophobia, porque era una situación curiosa lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Lo coloqué, no saben la cantidad de gente que se atacó, que se enojó porque me puse profesional de Phasmophobia. Y yo dije, bueno, de aquí soy, a partir de ahora lo voy a usar de forma así a propósito para que se enojen más por usar el coso de profesional de Phasmo. Y eso. Vamos a sacar las cosas aquí, encontramos el cuarto, la posición, el cuadro, me falta el hueso. Ya gané 3, sí. Hola, yo soy Mateo. Hola. Vamos a ponerla. Ahí está. La canción del año, muchachos, ¿eh? Hola, yo soy Mateo. Hola. Yo guapo.
La canción del año, muchachos. La rugía de tripa más grande que haya tenido la familia de ese niño. ¿Se ataca a la gente con cosas bien básicas? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Como cuando me decía un chico, me decía... Pero no son instalaciones de cazador de fantasmas. Son de investigación, investigador de fantasmas. Los siguientes 10 videos. Bienvenidos a las grandes instalaciones de cazadores de fantasmas, muchachos. 2.9, 2.5. Realmente no hay temperaturas heladas aquí. Pero voy a checar Spirit Box. ¿Estás aquí? Dame una señal. ¡Ay! ¿Estás aquí? Dame una señal, Angie. Estuvo muy buena eso. ¿Estás aquí? Dame una señal. Dame una señal. No, no hay Spirit Box. ¿Me faltó algo? No me importa, yo guapo. No traje un objeto más. Ya traje tres nada más, ¿verdad? Ella ya entró y yo, hola, 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 hola. ahorita le pregunto a Camileros, ahorita le pregunto. Y la cámara de video, ¿verdad? ¿No está? Pero Phasmo sí te llama cazador. Exactamente es lo que yo me refiero, ¿no? Suena muy como muy simple agarrar y decir investigador paranormal. Es como raro, ¿no? O investigador de fantasmas suena como raro de decir. Pero si dices cazador de fantasmas suena cool. Es para ser cool y hacerse notar. Básicamente. Interacción, ahí está. Un botella aquí. MF3 nada más. ¡Ay, Dios! Voy a ir a buscar el hueso ahí arriba, por cierto. Y el escondite porque no tengo uno todavía. ¡Ay, qué susto! Vi algo acercándose hacia mí. ¿Dónde estoy? Ay. Tenemos proyector, vale. Visible, así que no puede ser Gorio. Muy bien. Cámara, ahí está. Vamos a buscar el hueso porque no lo he encontrado todavía. Y es muy importante que lo tenga. Ay, Dios, a tirar los objetos. El proyector no iba en el techo. Aquí donde lo colocaría en el techo no alcanzo. Así alcanzo ahí, a ver. Pero este está un poquito feo, la verdad, para ponerlo en el techo, la verdad. Mira, como que no llega al piso. El de nivel 3, ese sí, 100%, ¿no? Voy a prender el cuadro porque me lo apago completamente. Yo digo que es cazador de fantasmas porque nuestro ídolo Carlos Trejo es uno desde Cañitas. Exactamente, Carlos Trejo, gran cazador de fantasmas. Gran vendedor de libros. Gran, ¿cómo decirlo? Contrincante de Alfredo Adame y sus patadas de bicicleta. Jamás un proyector no es tan interesante. Ah, miren, aquí hay un escondite. Pero en este no confío mucho, la verdad. Siento que me ha matado muchas veces en ese escondite. No siento, más bien me ha matado un montón de veces en ese escondite. Y considero que ya más de dos ya es mucho, ¿no? Que te mate. Hola, 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 hola. No me importa, yo guapo. No te me truenes, gracias. Hola, 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 hola. Está disponible ese escondite. Me gusta, me agrada. No tengo que tomar foto al fantasma, es lo bueno. Pero no encuentro el hueso. Tal vez está en la parte de abajo. ¿Puedes revisar la cámara? No sé si vio un orbe. A ver, te lo checo. Ay, el proyector. ¿Y la cámara? Aquí está. Parece orbe, pero es el coso este del... ¿Bola? No. Es el atrapamoscas, ¿no? Que está aquí arriba, creo. Lo que se alcanza a ver ahí. Me apagó la luz.
No, sí me tocó. Mi hermoso cuerpo de sirena. Ay. A Escomando YouTube con la palabra entera, Dani. Llegó tu peor pesadilla, Newbie. Aviso, Chío. Aviso que no hay Ashi Ashi. Está suspendido. Si mandas los 250 bits, lo bailo, pero no lo bailo en el momento. Porque está desactivado. No es por ninguna persona en particular y no lo estoy diciendo particularmente porque estés aquí, Chío. ¿Cómo te fue en tus clases de baile, por cierto? Que descansen, el sueño me gana. Debo realizar 2 presentaciones mañana sin tener nada preparado. ¿Qué estrés? Manden su vibra positiva. Vibra positiva, Zapka. De verdad, mucha suerte. No te vaya a pasar como al chico este. Bueno, como a la chica esta, que el chico este la expuso completamente en la exposición. No sé si vieron ese videoclip, muchachos. Porque ya voy a llegar a los 30 años, entonces ya tengo que comportarme como mi edad. No sé si checaron ese videoclip en tendencia viral en redes. A ver si lo encuentro. Es este, ¿no? Aquí está. Hola, hola, hola. No importa, no me importa, yo guapo. Miren. Si ¿Sí han visto eso? ¿Se lo habían visto o no? Dice mi compañera no hizo nada. Y le dice a esta chica, no es cierto, la ayudé a exponer, además está enferma. Y dice, tan enferma que se fue a la playa. Quedó completamente expuesta, ¿eh? Completamente expuesta, me encantó. Es buenísimo ese. A sacar todo el Dixper, exactamente. El Dixper está ahí activo, ¿eh? A mí me pareció que hicieron bien, se lo merecía por floja, por dos, ¿eh? Se lo merecía, completamente, se lo merecía. 64%, 63% de cordura. Yo creo que hay que llevar sal para ver si son pisadas o algo así, porque está rarete el asunto, ¿eh? De que el fantasma no me esté dando más evidencia, está raro. Porque tenemos proyector dots visible, pero necesitamos más evidencia. No hay MF5, no hay Spiritbox, no hay escritura, no hay nada. Está. No hay nada. Entonces vamos a forzar con esto. A ver si hay pisadas de pura casualidad. Voy a apagar el proyector. El canjeo. Espérense. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? ¿Un Raichu, un Yokai? ¿Qué era? Era un Raichu. Inició cacería a partir del 65% de cordura por los electrónicos que estaban cerca. Y yo llevé el crucifijo bien confiado. El fantasma justo me salió las malditas escaleras. No puede ser. Lo estaba llevando tan bien. Estaba tan bien, pero ya perdí otra vida. Ni modo. A soportar como panzón. Así es invisible. Sí. Llegó tarde el canjeo, pero de todas formas me hubiera reventado, yo creo, Angie, ¿no? Yo creo que no había forma de escapar de eso, la verdad. Bueno, ahora vamos a la Blissdale. Vamos a la Blissdale. Lamento boliviano. No debí confiar en Newbie. Bueno, ¿cuántos puntos se llevaron los que...? Se llevaron, dice... No me sale. Ah, 6.430 puntos entre 5 personas, ¿no? Algo así. Ganó el 17%, sí, ganó el 17%. Se viene otra predicción, ¿eh? Casi canjeo de Aokis. Al menos hago las presentaciones en mi cuevita, en mi habitación, lloro y me hago bolitas sin que nadie me vea. Ah, vale, así son las presentaciones entonces. Vale, gracias, Dani. Gracias. Vale, vamos a llevar cosas entonces. 1, 2, 3. Y coso, ahí está. Y vamos a buscar el cuarto del fantasma.
Hoy sí estoy chambeando como modo. Hoy sí, Dani, te estoy viendo. Lo estás dando todo. Absolutamente todo lo estás dando. Posición maldita. No son cartas, no es espejo, no es la caja musical. Aquí no hay hueso ni escondite. Este cuarto está muertísimo. No hay nada aquí. No hay cuadro eléctrico acá. Me olvidé de revisarlo en el camión. A ver. ¿Cómo pude haber evitado esa muerte? Yo creo que pude haber identificado que el sonido venía de allá y echarme a correr hacia otro sitio, ¿no? Improvisar algo, incluso encender el incienso, pero todo sucedió demasiado rápido. No hay ouija, me voy por acá para evitar perder más cordura. Quiero guerra, dice Angie. Vale, vale, voy a tratar de no morir, ¿eh? Le puedes mandar un saludo a Tamara Carrasco. Siempre ve los directos tuyo y está enfermita ahora. ¡Saludos a Tamara Carrasco! No sé si dije un insulto, un albur o algo, pero si no lo dije, pido disculpas, estoy muy espantado. Y espero que te recuperes pronto. La última vida, ya saben qué hacer. Ay, Dios, me va a tocar pagar, ¿verdad? ¿Qué tocó? Tocó una ventana, pero no sé cuál de todas. Esta de aquí, vale. Yo puedo. Tengo que ganar otras dos. Todavía se puede. Todavía se puede remontar esto. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Se puede remontar esto. ¿No es un muñeco de vudú tampoco? Estoy modo tieso. No me puedo mover ni un centímetro. Gracias, Nivel, es el mejor crack. Saludos, Alquimistrax. Se me olvidó decirte que en la anterior partida había MF5 en el monitor. Pero sí teníamos MF5 anotado. ¡Ah, no! ¡No! No teníamos MF5 anotado. Era proyector de MF5 entonces. ¡Ay, no me la contés, Rafa! No esto. Bueno, es que tú ya tienes suscripción, entonces. Por eso ya no estás. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Ya no estás buscando la sub, ¿verdad? Tiene todo el sentido. ¿Será círculo? Dijeron por ahí. No es círculo. Ah, esa es la mano del chango, ¿no? ¿O qué? Es la única que queda, creo. Nada, le doy una revisadita rápida acá arriba a ver si no está el hueso ahí de manera visible. Por algún lado. Círculo, círculo, círculo. No hay círculo. Perdón, no hay hueso. Según yo, esto es un escondite. Pero a ver. A ver. A ver, a ver. A mover la colita. Signo de exclamación abierta. Yuketsuma acaba de raidarnos con 2 viewers. Excelente, Yuketsuma VT. Muchas gracias por esa ese raideo. Bienvenidos sean, bienvenidos sean. Espero que hayan tenido un gran directo. Espero que hayan tenido un bendecido directo. No está la posición maldita. ¡Dale, compadre! ¡No está la posición ahorita, compadre! El que no te muevas es estrategia para bajarte la cordura, ojito. Ya estamos aplicando técnicas avanzadas, ¿eh? Buenas, Yuketsuma, buenas. Entonces, ¿qué puede ser malita, eh? Si no hay ouija, no hay cartas, no hay espejo, no hay caja, no hay nada. ¿Te sale igualito el Chabelo? ¡Cuidado, cuate! ¡Cuidado! Es la primera vez que lo intento, ¿eh? ¡Ay, de 2 estrellas esta! No, ya basta. ¿Es esta entonces? Es esta. No me la conté. Es de 2 estrellas la otra foto. ¿Cómo va a ser de 2 estrellas? Es a quemarropa esa foto. No hay forma de que salga de 2 estrellas. Es a quemarropa la foto. ¿Qué posición me falta encontrar? Tiene que ser el muñeco de vudú, entonces no lo vi bien, ¿no? Si no es muñeco, no es espejo, no son cartas, no es ouija, no es nada en esta vida. No está la mano de mono tampoco. ¿Qué onda? Buenas, Cork Broom. Buenas, buenas. ¿Y está el desafío? No creo que lo vaya a hacer, ¿eh? Busca cartas. Ah, la linterna ilumina hasta acá abajo, miren. ¿Qué onda? Qué raro. Qué raro. Las cartas, no son las cartas, ¿no? Mira, aquí es el lugar de las cartas. Aquí es el lugar del espejo. Aquí es el lugar de la caja musical. No hay nada. Solo que sea la
la Ouija y no haya prestado bien atención allá, ¿eh? Voy a checar. Tus consejos me ayudaron a mejorar en Phasmo y me quitó el miedo a jugarlo y mejorar muy... me agrada mucho... ¿Qué? Me alegra mucho que te hayan servido mis videos, Yuketsuma. Gracias por ese raideo. De verdad, ¿eh? Qué bueno que hayas disfrutado el contenido. ¿El comando SO? Creo que no, ¿eh? A ver, inténtalo. Es la luz de la luna, exactamente. Es la luz de la luna de tu mirada. Gracias por el follow, Hosrx. Reacciona, estúpido. Reacciona, te faltan 20 evidencias. Reacciona. Voy a checar la Ouija otra vez. ¿Funcionó? No funcionó, ¿verdad? Muy divertidas y útiles, incluso haga apuntes. Let's go. ¿Apuntes como tal cual, así con libretita y todo? ¿O más como...? No, me quedaron a deber la posición. No está la Ouija. ¿Está abajo del piso? No. No hay posición maldita en esta partida. ¿Tipo lo escribes en un cuaderno o en la computadora? ¿Cómo es el asunto? ¿La caja no aparece ahí o es la otra granja? Tendría que aparecer ahí, en esta. Solo que me esté equivocando, pero según yo sí aparece aquí. Bueno, voy a prender la luz porque si no, no voy a encontrar nada. ¿Estás aquí? Dame una señal. ¡A correr! Creo que está ocupando todo el pasillo el fantasma. Divino, creo que haga el desafío. 3 horitas después lo hace para YouTube. Me quedo atenta para verlo en caso de que lo hagas. No, es que me da mucha flojera. Ay, aquí está el hueso. Perfecto. Me da mucha flojera. Es la escuela, es objetos limitados. Es encontrar la habitación del fantasma por media hora para conseguir las las evidencias que puedas seguirte. No sé, no. La verdad no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada. No está FasmoGPT. Quedó descontinuado de FasmoGPT porque perdí el código. Son temperaturas heladas, creo. Posiblemente. 2.3. 2.6. 1.6. 3.9. ¡Ay, Jesucristo! Lolololo. Les digo que se parece a Longlegs. A ver, lo voy a buscar para que veamos Longlegs. Para que vean que no estoy loco. A ver, Longlegs. Miren. Lo veo y siento que estoy viendo a este señor. Al patas largas. Qué feo, sí. Moraleja, guarda sus proyectos en GitHub. Por lo menos en el bloque de notas. Ah, vale. Por lo menos en el bloque de notas. Es que fue porque tuve que hacer el formateo de la PC y todo eso por el tema del hackeo. Entonces perdí el código. Y no recuerdo dónde lo dejé. Borré la conversación de ChatGPT donde lo estaba haciendo. En fin. ¿Será que el cuarto es este y el fantasma nada me está persiguiendo 24/7 por acá? Tipo una Banshee o algo, porque yo tenía entendido que el fantasma no podía estar en el pasillo, ¿eh? Yo tenía entendido eso, pero... No sé si esté equivocado, porque aquí también hay temperaturas. Vamos a checar acá. Yo siento que está haciendo algo así. No, aquí tenemos temperaturas normales. Ay, pero está atrás de la puerta, la boluda. No, no voy a poder tomarle foto. Bueno, ni modo. Pues vamos a más cosas porque no hay nada aquí. El patas largas. Yo quería que hicieras el desafío porque yo quiero el logro de hacer 10 desafíos semanales. Y tú me ayudas mucho con los desafíos. Pero lo he hecho como ya otras 2 veces, creo. Pudieras buscarlo ahí en mi canal y ya lo tengo hecho un par de veces más por lo menos. Porque ya son repetidos los desafíos. Los he jugado varias veces.
Yo, cuando los jugué dos veces, les dije, oigan, como que ya no voy a hacerlos porque ya los jugué dos veces, ¿no? Y la primera era como de que los desafíos normales. Luego metieron los niveles de objetos y dije, bueno, voy a hacerlos con los niveles de objetos diferentes para ver qué tan difícil son ahora y cómo cambia el asunto, ¿no? Pero a la tercera vez ya no había ningún cambio de los desafíos. Ya no era nada diferente, ya era lo mismo que la segunda vez que los había hecho. Y yo dije, oigan, ya no voy a hacer los desafíos, la verdad. Y me dijeron, no, tú síguelo subiendo. Y dije, bueno, pues los voy a seguir subiendo si quieren que los siga subiendo. Voy a dejar esto ahí. Voy a preguntar más en el Spirit Box. ¿Estás aquí? Dame una señal. ¿Eres amistoso? ¿Estás aquí? Dame una señal. ¿Eres amistoso? ¿Estás aquí? Dame una señal. Dame una señal. Dame una señal. ¿Estás aquí? Dame una señal. Y Irina ha comprado 15 Bone Rarity Crate. Bueno, Angie. ¡Jole! ¡Ahora que jole! ¡Grande, Angie! Muchas gracias por haber comprado 15 cajitas. ¡Ojito! Se vienen los canjeos. ¡A lo bestia! Se vienen, ¿eh? Se vienen los canjeitos. Muchas, muchas gracias, Angie. De verdad, gracias por el apoyo. Gracias, 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 gracias. ¿Deberían agregar más desafíos? Opino lo mismo. Deberían agregar nuevos desafíos. A ver si con las nuevas actualizaciones vienen más cosas. Pero no creo, porque yo creo que para consola van a dejar que primero experimenten todos los desafíos, los de consola, ¿no? Los desafíos que ya están. Fantasmas y todo. Por eso mismo no creo que vayan a meter ningún fantasma nuevo. Porque ya tenemos 24 fantasmas y va a haber mucha gente que va a empezar a jugar en consola. Y es como de que son demasiados fantasmas para que los vayan aprendiendo ahorita. Son un montón de fantasmas. Pónganse a pensar, 24 fantasmas. Son bastantes. O sea, empezamos con 10, creo, fantasmas. Ya después fueron agregando más. Este coso. Necesito algo más. Sensor de movimiento. Flema. Vale, me voy a llevar una flema. Y a ver qué sale. No sé dónde dejé el mechero, ¿eh? La verdad. Mucha actividad. 66 de cordura. Vale, vamos para allá. Lo que pasa con los desafíos en general en todo Phasmo es que el factor de que puede pasar lo que sea siempre deja ese toque, pero llega un punto en el cual esa ludopatía se baja o se acaba. Sí. Sí, 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 100%. Y es que es un juego. Es un juego casual, no es un juego tipo competitivo ni nada como para que el juego te mantenga ahí viciado 1000 horas, 2000 horas, como lo pudiera hacer tal vez Dead by Daylight, como lo pudiera hacer tal vez. ¿Saben? Otros juegos de terror como. Bueno, Dead by Daylight es el único que te mantiene más o menos así, yo siento. O por ejemplo, no es League of Legends, ¿no? Para que juegues el mismo mapa 20 años y te siga entreteniendo. Ahí está, vamos a dejar esto ahí. A ver si ahora sí tenemos una evidencia. ¿Será que pregunto por todo el pasillo que estás aquí? Dame una señal. ¿Eres amistoso? ¿Estás 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 aquí? Dame una señal. ¿Eres gay? ¿Eres gay? No contesta la pregunta más importante de todas. Está bien raro. No hay evidencia alguna. Estoy tieso. Estoy tieso, no puedo checar ultravioleta. Pero ya había checado las puertas, creo, ¿no? Así que no había huellas. Andaba yo modo tieso. Ahí está. Momento que no creo yo que haya tenido tan poquita cordura, ¿eh? A ver. Checamos y enchuecamos. Y puede ser que tengamos otro Raiju, ¿eh? 62% de cordura. Intentó iniciar cacería. La evidencia que nos falta. Está bloqueado mi mouse. O algo está bloqueado. No puedo picar nada. Ahí está. No es espectro, definitivamente. La sombra, el Oni, el Gorio. Los gemelos, el Obake, el Mailing, el espíritu. No puede iniciar cacería por encima del 50%. El único fantasma que puede hacerlo es el Raiju. Y tenemos una evidencia nada más. Pero la otra evidencia tiene que ser Proyector Dots o Orbes espectrales. Y orbes no había. Ay, disculpas. Disculpas. ¡Ah! Oh, fuck.
¡Ay, ay, 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 ay! Oigan, volteé así al ver el chat y cuando regresé la mirada había un ser enorme enfrente de mi pantalla. Ay, ese sí me asustó muy feo, ¿eh? Gracias, 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 gracias. Ay, ese sí me asustó fuerte, ¿eh? Me dolió hasta el coso aquí, el tórax. Ahorita con un infarto, ¿no? Infarto al miocardio. Infarto agudo al miocardio. Tipo top 25 anual y mensual, top prestigios más nivel y tal vez un top con más dinero. ¿Qué? Pobre nivel, le dan descanso. No hay descanso. Ahí está bien tiesa la señora que está moviéndose. Modo tiesa, tenemos el proyector 2, se sabía que era un Raiju. Perfecto. Sensor de movimiento y conseguir que la cordura baje por debajo del 25%. Lo cual va a estar bien curioso, muchachos, porque no tengo posesión maldita para bajarme la cordura. Así como lo oye, así como lo escucha, no encontré posesión maldita, no hay, no existe. No hay, no existe. Entonces voy a tener que bajarme la cordura y tengo que ir a buscar el hueso, que no lo he encontrado el hueso. Ah, ya lo agarré, lo agarré en el látigo, ya me se me ha olvidado. Un ser enorme. Era enorme, muchacho. Chat, que lo matan, sé que hay que sabotearlo, pero ya basta. No, adelante, adelante. Yo puedo, yo me lo tanqueo. ¿Saben qué puede llegar a pasar? Que la ouija se... Se quemó el crucifijo, creo. Que la ouija se bugue y que desaparezca del mapa. Otra puede ser que aparezca la posición maldita afuera del mapa. Esa es la otra. Esa es la otra. No veo absolutamente nada. Ah, fue el crucifijo, muy bien. Fue el crucifijo, ¿dónde estoy? Vale. Ah, ¿la ouija no sale acá? ¿O estoy...? No, estoy confundiendo. Antes sí salía aquí, ¿no? Me llegó el recuerdo de Vietnam de las versiones de antes del Phasmo, donde la ouija aparecía ahí, pero ya me acordé que no, que la ouija hoy en día sale en el taller. Uy, está cazando, vale. ¿Se cayó del mapa? Yo creo que sí, ese de haber caído del mapa la ouija. Ahí está bloqueado aquí, a ver si no me mata. Estoy viendo hacia dónde estoy viendo. Que viene, Mira el fantasma. Tal vez se añaden leaderboards, tal vez reíba más tipo top 25 anual y mensual, top prestigios más nivel y tal vez un top con más dinero. Sí, 100% quedaría. Sería una forma de meterle algo como competitivo al juego sin directamente agregar un PvP. 100%, Estaría muy interesante ver quién ha resuelto, quién ha identificado más fantasmas, quién ha... Estaría cool que tuviera una medida para ver cuánto... O que, cuántas personas... han sobrevivido al ataque de un fantasma en los últimos, yo qué sé, 2 segundos de cacería. ¿Sabes? ¡Ay! ¡Ay! ¡No me la contés, boludo! ¡Ay, suena bien fuerte eso! Ya me hacía yo cielito lindo. Me encanta que te avisa quién hizo el canjeo. Está buenísimo eso. Yo esperando que salga un mímico. Salió un mímico hace 2 partidas, ¿no? Estoy loco. Hace 1 o 2 partidas salió un mímico. Acompáñenme a buscar la ouija mientras. Tal vez esté por aquí. Cállate, boluda. Ni se escucha, ¿qué onda? Hace 2 partidas, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Acabó? ¿Se acabó? ¿Ya empezó? No sé dónde estoy.
Libérame del malamén. Libérame del malamén. Malamén, ahí está. Buen timing para llegar al stream entrando y siendo asustado. Increíble. A ver si ahora sí conseguimos el coso. Mientras tanto yo me conservo aquí para seguir bajando la cordura. ¿Quiere tomar foto a todas las sales pisadas? Una, dos. Me faltó una, una sal pisada. Una, dos. La que está al lado del proyector yo le tomé. La que está solita y me falta una, pero no sé cuál sea la que me falte. Me falta otra de crucifijo. Y conseguir las otras tres va a estar bien difícil. Siento yo. Porque ya no me quedan sales, ya no me quedan nada. Solo que traiga una vela y que le rece a alguien. Hagan lo suyo, muchachos. Ay, Dios, ay, Dios. Bueno, a correr. Ah, se me acaba de ocurrir un plan maestro infalible para conseguir todo, absolutamente todo en la partida, sin que ustedes me ganen. Y entonces quedaríamos en muerte súbita, ¿eh? Porque yo habría ganado ¿cuántas partidas? ¿Cuántas he ganado? Gané 3. ¿Sería esta mi cuarta victoria? Y entonces quedaría muerte súbita porque me quedaría una vida y una victoria. Una vida y una victoria. Ya se hizo el objetivo, perfecto. Muy bien. ¿Cuánto te va de cordura? Sí, es mi plan es infalible. Es infalible. Subo 25% de cordura aquí. ¿Vale? Cuarta y última. ¿Cuarta y última? ¿Cómo que cuarta y última? No es cuarta y última, todavía no. Momento. Es infaliblísimo este plan. Lo único que pudiera salir mal en este plan, porque ya me tomé pastillas de cordura, no se los voy a decir porque si no van a... ¡Ah! Si no van a saber instantáneamente qué quiero hacer. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Infaliblísimo. Ay, Dios, estoy caminando en reverso ahora. La que estaba sola ya le tomé foto, pero no sé cuál de todas sea. Ahí está. Perfecto. Ahora, mi plan infalible consiste en no quedarme tieso. ¿Qué onda? El fantasma se la vive por las escaleras. No ha dejado esta zona aquí en toda la partida el fantasma. Esta de aquí, Está raro. Eso. Esta sal es la que está en un crujido en triángulo, que es este de acá. Así que la que tengo que tomar es la de acá. Perfecto, dos fotos más y ya con eso la armamos. ¿O qué pasó aquí? ¿Que se quedó atascado el fantasma o qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo! Muerte súbita, ¿qué es eso? Es cuando ya nada más nos queda una oportunidad a cada quien, ¿eh? Sí se parece, ¿verdad que se parece al Longlegs? Se parece un montón. Apago la vela. Increíble. Sóplame más fuerte. Sóplame más duro. Si perdemos, ¿qué hacemos? Bueno. Me la creí, ¿eh? Ya verán qué es lo que van a hacer. No tengo idea. Tengo esperanza de que voy a ganar así. Es mínima, pero sí tengo. Perfecto. Ahora nadie sabrá que soy gorda. La mano de mono no está, ¿verdad? Es que de verdad se perdió la posición maldita. O sea, no hay nada. Se perdió, se fue de tour. Se fue de vacaciones. Se fue... al más, al infinito y más allá, la posición maldita. A ver, chequemos otra vez, hagamos recuento. No hay espejo, no hay cartas, no hay caja, no hay mano, no hay vudú, no hay círculo. ¿Qué me falta?
Caja musical, tampoco hay caja musical. A ver, no hay una, dos, tres. Aquí tendría que haber tres. La Ouija tampoco está. No hay espejo, caja, cartas, Ouija, mano, muñeco, ni círculo de invocación. No hay nada. En esta partida no hubo posición maldita, ¿eh? No hubo. Simplemente no hubo posición maldita. Pobre de ti si mueres. Ahora bien amenazado quedé. Pobre de ti si mueres. Para mí era la Ouija y se cayó del mapa, sí. Yo creo que lo mismo, ¿eh? Se cayó del mapa la Ouija. Pudiéramos ir a buscar en algún sitio, pero no creo. Bien, en eso consistía mi técnica, muchachos, en quedarme escondido aquí como tremendo cobarde, hasta que se me bajara la cordura al 25%. Ya tiene de todo. Había un electrónico encendido, ¿eh? Todo este tiempo pudo haber cazado el fantasma cuando estaba yo arriba. Al final de la partida venía qué objeto maldito era. ¿Sí? ¿Sí está puesto eso? No, sí, era este... Era nada más el hueso, ¿no? Esa se bugueaba, ¿no? La Ouija sí se buguea un montón. ¿Para cuándo farmeo en el Sony Meadows y en por qué? ¡No! Próximamente, si Dios me mantiene con vida. Virginia Zambrano Antonio, gracias por ese canjeito, ¿eh? Gracias, gracias. Y la posesión maldita somos nosotros, son los amigos que hicimos en el camino. A ver. Qué feo. Hola, yo soy Mateo. Hola. Hola, 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 hola. Buenas noches, Emiliano, ¿cómo estás? 5 minutos para que se termine de descargar el Throne and Liberty. ¿Qué es ese juego? Kevin Bowes, sí, sí. No me importa, yo vapo. Atentamente, Dumbo, no está. ¿Cómo duermes después de todos los espantos? De verdad que duermo súper bien, ¿eh? Súper a gusto. No me importa, yo vapo. Yo duermo muy a gusto. Yo, la verdad, desde niño juego juegos de terror. Nunca lo había así analizado en retrospectiva. Para mí era normal de toda la vida. Pero mis juegos favoritos de la infancia eran los Resident, los Silent Hill y y eso. Los juegos de zombies, los survival horror, Dino Crisis, de mis juegos favoritos. Entonces siento que para ese tipo de cosas de que me da pesadilla, eso ya soy inmune, pero no soy inmune a los sustos, como pueden ver, ¿no? ¿Qué estaba esperando? A que me baje a 25% la cordura. Como para no dormir después del gym y los 500 bailes. Efectivamente. Es un MMORPG y se ve bien así, que lo voy a probar y está gratis en Steam, pero pesa 64 GB, vale. Es un montón, ¿eh? Newbie, hasta aquí puedo aguantar. Esperaré con ansias tu próximo directo. Me voy a comer y a dormir. Descansa, de Fede. Gracias por estar aquí. Gracias por haber pasado. Espero que te hayas pasado bien. Y a ver si ganas la predicción o el coso ese. Provechito, ¿eh? Ya me tengo aquí porque tengo exámenes de mujer mañana. Buenas noches. Descansa, Guacate. Mucha suerte en tus exámenes. Que te vaya todo bien. Descansa. Yo de niño jugaba con mi pirinola todos los días. Dependiendo de qué cara cayera lo que hacía. Se supone que como futuros maestros no debemos enseñarle eso a los niños. Debido a que no pueden distinguir entre la realidad y la fantasía. Qué raro es si eso te hace guapo. Te quiero mucho. Cásate conmigo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿Contexto? Se supone que como futuros maestros no debemos enseñarle eso a los niños debido a que no pueden distinguir entre la realidad y la fantasía. Pero, ¿de qué cosa no pueden enseñarle? ¡Ah, ya!
Los juegos de terror y eso, ¿no? Como los videojuegos de terror, de zombies y eso. Ya, ya, ya. Qué raro eres y eso te hace guapo. Newbie, estás deforme de la cara, por eso me pareces atractivo. Newbie, qué raro estás de la cara, estás deforme, ¿cierto? Cásate conmigo. Gracias, Sam de Pro. Muchas gracias, gracias, gracias de verdad. Pues tampoco estaba tan... Bueno, sí, tenía como 5 o 6 años cuando los jugaba. Sí, yo creo que sí, más o menos. Te dije que dejes de beber vodka. Soy adicto a la bebida. De verdad, yo tengo una adicción al alcohol. Yo de niño jugaba con tierra. Descansa, Lazacel. Gracias por estar aquí. A girar ahora. Me están mandando hasta lo que no. A ver, espérense. Momento. Déjenme revisar cuánta cordura tengo para ver cuánto me falta bajar, porque eso tarda 7 años. Es la forma más segura y aburrida, pero es la única que tenía para llegar al... a la muerte súbita. Ah, miren, ya me falta 2%. Ya no falta prácticamente nada. Descansa, Variant. Gracias por haber pasado aquí el directo, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. No me importa, yo vapo. Nivel bailarín de Valende. Voy haciendo vueltas así. ¿Cuántos segundos me faltaban para el coso? A ver. ¡Ay, Dios! Momento. Por cierto, muchachos, si no les gustan sus cartas que le salieron... Me faltaban como 10 segundos nada más. Si no les gustan las cartas que le salieron, las pueden descraftear o desencantar o lo que sea para crear cartas mejores. Les da como puntos y cuando acumulan ciertos puntos pueden canjearlos por cartas mejores. Se me había olvidado avisarles de eso. Prácticamente 2 horas y media después del directo les dije, pero se me olvidaba por completo. Déjate matar, bueno, chido. Voy preparando la siguiente predicción. Vale, se logró. Se logró, muchachos. Cuarta victoria del día de hoy. Me queda una vida. Queda una oportunidad. Si me matan o me arruinan la partida perfecta en la siguiente, ustedes ganan. Si yo descubro el fantasma y hago la partida perfecta en la siguiente, yo gano y están a mi merced. Qué conveniente eso y lo del Ashi Ashi. ¿Qué cosa? ¿Lo de desencantar y eso? Pero yo siento que eso es a su favor, ¿no? Así les da chance de crear mejores cartas. Sí, sobre todo lo que tenga que ver con el terror. Según pueden acarrearle problemas mentales así como también traumas. De igual manera se recomienda ser selectivos con lo que ven los niños en el internet. Bueno, pues igual un poco acertado, ¿no? Porque problemas mentales sí hubo, la verdad, pero... ¿Están relacionados con que jugué esos videojuegos o con otras situaciones? Es algo que no logro descubrir. Pero sí, yo considero que sí es demasiado para un niño. Pero en aquel entonces no estaba tan... Siento yo que no estaba tan investigado, tan... ¿Cómo se puede decir? Tomado en cuenta ese asunto porque apenas empezaban a salir los videojuegos de este estilo. Entonces era en el 2000 más o menos, cuando yo estaba chiquitito, chiquitito. Era un pequeñuelo así, pequeñito. Estaba jugando en el PlayStation 1 al Silent Hill y al Resident. Y yo bien viciado ahí. Vale, última partida. El Tanglewood Drive número 6. Vamos a darle. ¿Qué horas de avisar? Bueno, se me olvidó. ¡Felicidades a los ganadores! Muy bien, gracias por confiar, ¿eh? ¿Cómo quedó? No quiero guerra, dice. Y cambió el porcentaje bastante después de que me reventó la cara el fantasma ese, ¿eh? Vale, vamos a darle. Esta es la decisiva, la definitiva. Aquí se decide todo. Vamos a darle. No nos importa. No nos importa. Qué idiota soy. No. No. Espérenme, yo quería prender la linterna, muchachos.
No, vamos a reiniciarla, ¿no? Como que esta no contó porque es que empecé y se me bugueó el dedo, la verdad. Entonces, esta no cuenta. Vamos a jugar otra. Momento. ¿Cómo que nada más puedo arruinarlo una vez ahora? No me la contes, boludo. ¿Y qué puedo decir, maldita? Sería perfecto que fueran las cartas, ¿eh? Es el espejo, vale, vale. Ahorita lo uso. Ahorita lo usamos para encontrar el cuarto del fantasma. Vamos viendo. Gracias, loquito loco, por ese follow. Gracias, 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 gracias. Creo que está aquí el fantasma, Me pareció haber escuchado actividad aquí. ¿No? Ay, Dios, no veo nada. Fue arriba. No sé dónde estoy, Ay, estoy arriba. ¿Fue aquí? Es el cuarto, vale, vale. Perfecto, aquí está el cuarto del fantasma, lo tenemos. Lo tenemos, muchachos, lo tenemos. No me importa, yo vapo. Hola, 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 hola. No me importa, yo vapo. Hola, 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 hola. Pon Onryo. ¿Te imaginas? Voy con la victoria. Teníamos poniendo Onryo. Ahí está. ¿Qué hiciste con la predicción? A ver. No vi que era la predicción. ¿Qué decía la predicción? Yo creo que hoy los niños crecen con mucho acceso a internet y eso altera su comportamiento, ya sea con juegos o videos, sobre todo que los más viejitos no teníamos acceso fácilmente a internet o PC. 100%, ¿eh? Y aparte en internet encuentras todo, o sea, absolutamente todo. Y lo único que te dicen es, oye, si eres mayor de 18 años, y te dicen sí. Y le pones sí y ya. Pasaste la gran muralla china de la protección del internet. Sí, está muy expuesto a los niños y de verdad sí es muy importante que les monitoricen eso a los pequeños de edad. Gracias, Sam de Pro, por esos 25 bits. Disculpa si me extendí, pero es algo que va para mi tarea. Buena suerte, Newbie, te quiero mucho, guapo. Cásate conmigo. No, no te apures. Próximamente la boda. Ya me pidieron boda por mis ¿cómo se llaman? Mis piernas. Pensaba que era cacería. Ya me pidieron boda por mis chamorros, por mis piernas, por mis tobillos, por mis pies. Ahora porque soy raro de la cara, me habías dicho, ¿no? ¿Cierto? Gracias por los 25 bits, Sam. Gracias, gracias. ¿Y bug la foto del espejo? No, ahí está, mira. Está bien la foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, casi agarro la cámara de foto. Estaba el canjeito ese. Hola, 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 hola. ¿Qué estoy buscando? El hueso ya lo tengo. Ya tengo la posición. Necesito saber dónde me voy a esconder en caso de una cacería. Porque ahorita no supe ni a dónde correr, ¡Hora! Ignoren, por favor, el grito de mi sobrino. Se lo suplico. Hagan como que no existe nadie más en mi casa más que yo. 1.5, 4.2, 2.0. Vale. Aquí no hay nada de escondite disponible. Aquí tampoco. Aquí está perfecto el escondite. ¿Tengo que sacarle foto al fantasma? No, solamente tiene que soplar una flema. Vamos por eso. Vamos a por ello. Primero un cafecito, ¿no? Ya me están pidiendo boda. Yo estoy muy solicitado. Yo creo que va a ser mucho, mucho café el que tengo que tomar, Mucho café. Que nadie como tú me sabe hacer un café. Ah, ¿logrará Newbie completar la muerte súbita? Sí, siempre confié. No, la paz no fue una opción. Esa es la predicción actual. Siempre confié. No, la paz no fue una opción. ¿Qué? No entendí. No entendí mucho. ¿Qué hace este objeto aquí en el piso? ¿Estás aquí? Dame una señal. Eres amistoso. Estás aquí. Dame una señal. Eres amistoso. Estás aquí. Si es este el cuarto o no, porque... Ah, sí, está en temperatura. Me parece raro, Que haya interacción por allá. Pero muy, muy raro.
Siento que se trata de trata esto. Tremendo Yoshi, sí. A ver, vamos a checar temperaturas otra vez porque está muy extraño. 4.0, 3.5, 4.0, 4.1. ¿Y si te doy dos terrenos y un café con una Maruchan? Si aceptas casarte conmigo. Uy, oigan, dos terrenitos. ¿Cómo se puede negar uno a eso? Esas son formas de enamorar a la gente, ¿eh? Los terrenos hoy en día son carísimos. Se va a considerar seriamente. Muchachos, le están ofreciendo dos terrenos y una Maruchan. Dos terrenos y una Maruchan. Qué ofertón, ¿eh? Qué ofertón. Si no hay, sería God Merch de la flema. De la que hay, no han pedido ya nada. Dijeron, ah, con que la merch ya salió, vale, vamos a ignorarla todos en conjunto. Grande Chio. Chio fue la de las pocas personas que me compraron merch. También otro chico de Discord que me escribió por Discord y que me mandó la foto de la merch. Y fuera de ahí, nadie compró merch. Newbie del pasado, no te gastes tanto dinero en hacer la merch, nadie la va a comprar. Decisiones. A ver, vamos a dejar esto aquí. Supongo que lo puedo dejar apuntando a la luz o para allá. Ah, apagó la flema hace poquito, ¿no? Yo no voy a tomar el riesgo. ¿Y esto? Ah, escritura, no. Haz algo, por favor, de verdad. Dime que son huellas. ¿Cuál de todas fue? ¿No hay huellas? ¿Qué pasa? No hay evidencia. Ah, ay, es que, ay, Dios. Ahí está. ¡No puedo moverme! ¡No puedo mover! Espérense. Espérenme tantito, que no me puedo mover. ¿A dónde voy? ¿Para adelante o para atrás? No se mueve mi muñeco para adelante. Solo me puedo mover para atrás. Ahí está. ¿Será que llego? Sí, llegué. Perfecto. Uy, qué tensión, ¿eh? Toma apuntes que te estamos dando ideas para la merch. Para mi cumple pediré $100 de tu merch. ¡Let's go! Ya lavé la playera para el sábado. Venga, para el día de la comunidad. Que por cierto, Chio, te perdiste esa parte de la conversación. Pero oficialmente se va a inaugurar un segundo día de la comunidad durante la semana. Todo el mundo dijo que el martes. A ver la merch. Nivi, la gelatina es buena cuando vas al gym por tu bien, come gelatina. Es para las articulaciones y todo eso, ¿no, Rafa? Comida favorita que no sea mexicana, la pizza. Dali, ¿me mandas una camiseta de la casa a BM Cargo? ¿BM? ¿BM? ¿Qué es BM? Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Venezuela. Baja California Sur. Ciudad de México. ¿Qué será? Ahora sí podremos jugar con Ivy en sueños. Sí, todos los sábados se puede jugar aquí el día de la comunidad de sábado. Pero yo había mencionado que quería hacer otro segundo día de la comunidad porque me parecía muy poco un solo día. Y ahorita pregunté y dijeron que el martes quedaría perfecto. Ese día pues no estaríamos jugando con Kernel, nada más estarían jugando aquí conmigo. Y se va a poner divertido. Obviamente vamos a activar Dixper, yo creo. Obviamente. Entonces, interacción, hueso, interacción. Uno, dos. Faltan tres fotos. Tres fotos. ¿Tenemos evidencia alguna? No tenemos ni una. Ah, escritura fantasma, claro. Escritura fantasma. Este fantasma no me da la vibra de nada, ¿eh? De absolutamente nada. Se me hace rarísimo. La verdad. Se me hace muy, muy raro el tema. Pero vamos a ver si tenemos más actividad. Lo que sí es que no ha apagado el cuadro eléctrico, por ejemplo.
Tampoco ha tenido tanta actividad como para que sea un talle, en mi opinión. Pero se me hace raro que aquí tengamos interacción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te estoy preguntando con... No es cierto. Te estoy preguntando, contéstame. Mentirí. Tal vez son los orbes que están súper bugueados, ¿eh? Ahorita. Actualmente los orbes están bugueadísimos, muchachos. ¿Qué? Atron, estos focos, ¿verdad? Se salen del mapa, básicamente. Me congelaron. Entró este Paul Stanley a la casa de los famosos. Yo no necesito casarme con Yui, pero me encantaría ser su amiga fiel. Muchas gracias, chío. Gracias, gracias, gracias. Pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me estaban diciendo que se querían casar conmigo y que lo daban, que daban dos terrenos por mí y ahora ya no. ¿Qué hice? ¿Qué cambió? ¿Ya no soy el mismo de hace dos minutos? Se cancela. Les digo que están saliendo como de la pared los orbes. Están como raros ahorita. Si pisó la sal no puede ser espectro. No hay Speedybox, de verdad. ¿No hay Speedybox? Vamos a checar otra vez Speedybox. Porque no puede ser Gorio como para que sea un proyector Dots. ¿Estás aquí? Dame una señal. ¿Estás aquí? Dame una señal. ¿Eres amistoso? ¿Estás aquí? Dame una señal. ¿Será que es MF5? Tal vez, no lo he checado mucho, ¿eh? Es dos nada más. Vale, ah, ya piso esta sal también. Ya le tomé foto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? La oferta sigue en pie, te aumento otra marucha. Pero sí o no. Estoy en la cuerda floja, muchachos. Estoy en la cuerda floja. Muchachos. Fallé otra foto y nada más me queda una sola foto. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Escapa, 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 escapa. Dime que por favor salieron bien esas fotos. Me la aplicaron justo en el momento cuando estaba a punto de tomarle foto al crucifijo. Se me fue re chueco el mouse. La oferta sigue en pie, te aumento otra maruchan, pero sí o no. A ver si es de camarón con habanero. Vamos viendo. Vivi, tienes tiempo que no cazas bugs. ¿Qué pasó? Ya no voy a cazar bugs, muchachos. Se acabó lo de mostrar bugs en los directos porque quiero conservar mi content creator y este... Y ya no puedo seguir mostrando eso. No me dijeron nada a mí personalmente, pero yo personalmente no quiero tener problemas, así que tomé la decisión de ya no mostrar bugs. Sobre todo el camarón. Camarón del que pica, sí, sí. Del que pica. De camarón con habanero. ¿Ya te regañaron? No, no me han dicho nada. De verdad que no me han dicho nada. Le dieron un estate quieto. En los directos de Carly pueden ver los bugs. Pueden verlos en los videos de Cami, por cierto. A ellos sí muestran bugs 100%. No, no creo que haya problemas si digo que hay bugs en otros canales. Porque mientras yo no los comparta, ¿no? Pero es que quiero conservar el content creator... Para nuestro beneficio mutuo, muchachos. Para, tanto para ustedes como para mí es el beneficio. Porque... ¿Qué hubo cacería, no, verdad? Porque se vienen cositas, básicamente. Se vienen cositas con el content creator y quiero que las aprovechemos. No quiero que por tonterías de que, ay, vamos a enseñar este bug y tal, este, se pierda esa oportunidad. De que tanto ustedes como yo... Veamos cosas cool con el Phasmo, porque les digo que están haciendo un rework al tema del content creator. Y se vienen cositas. Se vienen cositas. 100%. A ver, no es demonio, definitivamente. No es Moroi ni Deogen, porque no hay Spirit Box. Me falta una evidencia. No es nada, de verdad no tengo nada.
No hay nada de evidencia. 57 de cordura. En teoría no tendría por qué iniciar cacería, pero de todas formas vamos a checar. Ya apagó el cuadro eléctrico, pero no es nada de relevante eso. Vale, vamos a prender el cuadro eléctrico primero que nada. Dios mediante, lo vamos a hacer bien. Ahí está. Perfecto. Vamos a regresar acá al cuarto del fantasma. No es escritura, ¿eh? Va, esas son mis favoritas. Entonces queda así: dos terrenos, un café y una caja de Maruchan sabor camarón con chile habanero. Entonces, ¿aceptas? Lamentablemente voy a tener que rechazar porque... la verdad... Casi lo arruino, boludo. Casi lo arruino, boludo. Porque... yo no me quiero casar. No me quiero comprometer, ¿qué tal? Y se lo toman muy literal y después vienen aquí a pedirme la mano a mis padres. Yo creo que no, ¿eh? Me voy a tener que reservar los dos terrenos. No supe si yo cancelé el evento paranormal o si se canceló solito, la verdad. No tengo más evidencias. Tengo una evidencia, tengo escritura. Solo que sea proyector dots y que no haya pasado. O sea que... ¿sí es proyector dots? Sería un talle si fuera un proyector dots. No creo que coincida mucho, ¿eh? La verdad. Con un talle. No creo. A ver, señora fantasma, ¿dónde está? Muévete, 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 muévete. Fantasma de tres estrellas, perfecto. Siento la presión, muchachos. Siento la presión, la pressure. Será pesadilla, ¿sí? ¿Crees que pueda ser una pesadilla? Es escritura. Tengo escritura, lo tengo anotado, pero me falta una evidencia más, ¿eh? Si solo es la luna de miel sin casarte, si lo aceptas, bueno, que se vengan esos dos terrenos, la del café, las dos maruchan, adelante. ¿Por una luna de miel? Sí, 100%. ¡Ay! ¿Y ese empuje? ¿Es lo que acabo de ver que acabo de ver? ¿Es lo que acabo de ver que pasó? Tenemos todas las fotos. Tenemos todos los objetivos. Y tenemos al fantasma identificado. Pero ¿cuál es su última evidencia que nunca me la dio? Speedbox Ultraviolet. Tiene que ser Spirit y nunca me contestó. Para que celebres a gusto, Di. Me voy a ir con Polter y si fracaso, pierdo la vida. Lo voy a dar todo aquí, ¿eh? Lo voy a dar todo aquí. Venga. Venga. Se logró, muchachos. Se logró. Acabamos de superar el desafío de este miércoles. El sabotaje paranormal ha sido exitosamente superado. Se ha logrado y ahora ustedes tienen que hacer lo que yo les indique. Esto incluye tanto ustedes que están aquí en Twitch como a las personas que van a ver esto en YouTube. Si quieren saludar a YouTube, muchachos, adelante. Pueden decir, hola YouTube. Cada día de miércoles de sabotaje lo voy a estar subiendo los miércoles. Entonces, ¿qué será lo bueno, muchachos? Propongan cosas a hacer.
para pagar porque no tengo nada planeado. No esperaba llegar tan lejos. De verdad que no esperaba llegar tan lejos. ¡Ya sé! ¡Ya sé! En su red social de preferencia, ya sé que utilicen Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, donde sea que ustedes sean más activos, tienen que compartir uno de mis clips de mi canal. Tienen que compartir uno de los clips. Pero ¿cuál escogemos de todos los que hay? Uy, me gané una publicidad enorme. ¿Qué clip quieren compartir? Tenemos estos. Tenemos estos de aquí. 5 consejos de un profesional. El que muere es gay. El de la carta si te mata. Que canta igualito. Tabla de actividad, proyector dots. ¿Cuál será bueno? ¿Este? Te lo suplico. ¿Cómo estamos? ¡Qué rico, Pito! Con que no sea el de Kerry, acepto el que sea, dice tío. Automáticamente yo pongo el de Kerry. Momento. Yo la tengo muy alta, la sensibilidad. La verdad. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será el bueno? No lo sé, la verdad. Nunca. Ay, ¿por qué está reproduciendo? No estoy poniendo nada. ¡Ay, cállate! ¡Cállate! ¡No se detiene! No se detiene, muchachos. Ahí está. ¿El que se muere es gay? Nunca intenté. ¿Este? ¿O el otro? ¡Se está casando! El que muera gay. No, pero si no me llega. A ver. Tómame. ¿Este? El que muera es gay, dice. El que muera es gay, dice. El que muera es gay. Mira, paralelismos cinematográficos. Quedaron igualitos el muñeco de vudú y el compa, ¿eh? O el otro, que es este de acá. El que muere es gay, me acordé. Ese gay. ¡Ah! ¿Este? Adiós, muchachos. Hay algo que quiero confesarles que ya todo el mundo. ¿Este? Sabe, pero... ¿Están de acuerdo con que sea ese? Marquen uno si están de acuerdo. Presionen uno si están de acuerdo. Vale, vale, confirmen. Vale, confirmado. Bueno, pues les voy a mandar el enlace, muchachos. Para que lo guarden, lo pongan, lo todo. Y lo compartan. Y a la gente de YouTube se los voy a dejar el enlace ahí en el comentario fijado para que lo compartan en su red social de preferencia. Pero pues bueno. Eso ha sido todo, muchachos, por el directo del día de hoy. Yo me la pasé increíble. De verdad, muchas gracias a todos por participar en esta dinámica. Está muy divertida. Definitivamente voy a estoy tomando nota de cosas que noté que se pueden mejorar para la siguiente transmisión de miércoles de Sabotaje Paranormal. Y eso. Nos vemos, muchachos. Posiblemente haga directo el día de mañana, pero cualquier cosa yo se las informo siempre por mi Twitter o por mi Instagram. No olviden seguirme por allá. Y eso, muchachos. Nos vemos, Angie. Nos vemos, Charlie. Gracias por estar aquí. Jaja, bueno, Chío. Lo intenté. Pero sí, en mi cultura se pide a los papás la mano para desposar a la persona que gustas. Pero me conformo con la luna de miel. Ojito, se viene luna de miel próximamente. Gracias, Benny. Gracias, Angie. Gracias, Neon Love. Gracias, Sam de Pro, por todos los beats. Por los dos terreros, la Maruchan, el café y la otra Maruchan. Cuídense, nos vemos. Les abrazo. Eso. Abrazo. Cuídense, muchachos. Bye, bye.